Que Dios envió al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta
tanta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol.
ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Salud en la presencia de tu palabra, quiero estar en esa atmósfera celestial y así poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Presencia de tu palabra quiero estar en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Thank you.
Llamada a Éfeso. Ahora sé
están con el Mesías, los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de Él. Bajo Él servimos, Señor, ese mismo logro. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez, eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: le glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez, eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Él. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Él. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la falsa y la verdadera, cambió de nombre y fue llamada Efeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de Él.
bajo el séptimo sello. Es el mismo logro con la novia gentil. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro. Thank you.
Amén, amén, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta hora y por este tiempo maravilloso que nos ha permitido estar en existencia. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más por esta gloriosa oportunidad que tú nos das de día a día, Señor, para comer este libro, Señor, como dice Apocalipsis 18 al 11, puesto de que Apocalipsis 17 ha entrado en escena, Señor. El mismo mensajero que vino a abrir todos los misterios, Señor, los siete sellos, oh Padre amado, por eso estamos agradecidos. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Gracias, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú completaste, Señor, en Apocalipsis 22, 10, cuando tú dijiste a Juan que no cierres las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, Señor, oh Padre amado. Agradecidos entonces por este tiempo maravilloso que nos ha mandado a existencia. Entramos rápidamente a la lectura de estos gloriosos mensajes. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Almas encarceladas. Hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Vamos a continuar la lectura a partir de los párrafos 86, dice, y luego la escritura dice, y en el mensaje del séptimo ángel terrestre, el mensajero en la tierra, la última y séptima edad de la iglesia, al principio de su ministerio, cuando él empieza en la tierra, en ese tiempo, el misterio de Dios de estos siete sellos debería ser revelado para ese tiempo. Vemos ahora en dónde estamos. ¿Pudiera ser, amigos? ¿Pudiera ser? Fíjense, es posible. 87. Todo lo que había sido redimido en el libro, él salió para redimir. Todo lo que iba a ser redimido estaba en el libro, predestinado antes de la fundación del mundo. Él lo vino a redimir. Todo lo que él había redimido estaba escrito en él. Párrafo 88. Y yo les quiero hacer una pregunta ahora. Y ustedes en la cinta, escuchen atentamente. Esos ojos horribles, esa cabeza horrible, ¿pudiera ser esa la razón que este mensaje ha estado tan en contra de las mujeres de esta edad moderna? ¿Pudiera ser este el mensaje de ese último ángel? ¿Qué dijo él allá en el río hace como unos 33 años? Así como Juan fue enviado, ven, para anunciar la primera venida de Cristo. Tu mensaje anunciará la segunda venida por todo el mundo. Y eso es lo que ha hecho. Entonces la venida debe estar a la mano. Observen lo que ha sucedido ahora. ¿Por qué? Yo me he rascado la cabeza. Yo me he dado vueltas en mi almohada. Yo me he paseado por el piso. ¿Qué es lo que te pasa? Párrafo 89. Hace unos cuantos días yo le pregunté a dos hombres con quienes yo iba manejando. Yo le pregunté a Joe Mori en una ocasión, y todos ustedes conocen a Joe Mori. Yo voy a ir a estar con él en Liverpool. Yo dije, hermano Jack, tú has sido el amigo más íntimo que yo he tenido en la tierra. Y antes de preguntarle a él, le pregunté a mi esposa, si alguien sabe algo tocante a mí, mis bajas y todo, es mi esposa. Ven, una persona querida. Y yo le dije a ella un día, yo dije, cariño, como tu esposo, yo soy un ministro del Evangelio. Yo no quiero traer ningún reproche sobre el que yo amo. No, yo no quiero lastimar. Yo no traería ningún reproche sobre ti. Dios no permita que alguna vez haga algo que te lastime.
Y cuánto mucho más que yo haga algo que lastimaría a Dios, a quien amo tanto. Tú eres mi esposa, Él es mi Salvador y Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. No te detengas en contestarla, dime la verdad. Yo dije, he estudiado tanto párrafo 90. Y yo me he preguntado, yo soy una hechura diferente, rara. Yo sé eso. Todos dicen, ¿qué clase de persona es esa? Bueno, ven, uno no se puede hacer a sí mismo. Usted es lo que es, por la gracia de Dios. Y yo dije, he perdido mi mente un poquito, tú sabes, he perdido mi mente. Yo dije, ¿por qué estoy condenando a esas mujeres constantemente cuando yo los amo? Ellos me llaman, dijeron que yo era uno que odia a las mujeres. Yo no odio, que yo odio a las mujeres. Ven, eso es incorrecto. Yo amo a las mujeres, me refiero a mis hermanas. Yo no les voy a empalmear su espalda viendo que ustedes están erradas. Yo eso sí los digo. Yo las amo mucho para hacer eso. Un hombre que hace eso tiene una clase diferente de amor. Ven, yo las amo a ustedes porque amo lo que ustedes son. Ustedes son una ayuda idónea para un hijo de Dios y ustedes son parte de él. Ven. Yo los amo porque ustedes fueron hechas a la imagen del hombre. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Así que juntos, ustedes son uno en Cristo. Esa es la razón que yo las amo. Cualquier otra cosa aparte de esto no tiene valor. Dios sabe eso toda mi vida. Ven, eso es correcto. Yo las amo. ¿Por qué me paro y constantemente? Cuando ellos dicen, díganle a todas las mujeres cuando ellas, si van a oír predicar al hermano Branham, que se peinen su cabello diferente, que se pongan un sombrero o alguna cosa u otra, porque él empezará a regañarlas tocante al cabello corto y ustedes no usen nada de maquillaje y cosas así. Eso es lo que hicieron. Párrafo 91. Oh, él habla tocante a, dijo, ¿por qué usted no? Dijo, la gente cree que usted es un profeta. ¿Por qué no les enseña a las mujeres cómo recibir grandes dones espirituales y cosas como esas en lugar de tratar de enseñarles tal cosa como esa? Yo dije, si ellas no aprenden su abecedario, ¿cómo aprenderán álgebra? Bien, arréglense primero. Y mientras más predico, peor se pone. Entonces ustedes les dicen, ¿por qué no para usted? No, señor, tiene que haber una voz, un testigo en contra de eso. Uno de los hombres más grandes en el ministerio hoy puso sus manos sobre mí, no hace mucho tiempo. Dijo, yo voy a orar por usted, hermano Branham. Si usted me permite hacerlo para que Dios le quite eso de su corazón, dijo, deje a esas mujeres en paz en esas cosas. Y yo dije, ¿cree usted en eso, señor? Usted es un predicador de la santidad. Él dijo seguramente que yo no creo en eso. Dijo, pero eso depende de. Y yo dije, no. Él dijo, eso depende de los pastores. Yo dije, ellos no lo están haciendo. Párrafo 92. Alguien lo tiene que hacer. El río se tiene que cruzar. La piel tiene que ser pelada. Yo no lo quiero hacer. Dios sabe que yo no lo quiero hacer. Muchas de esas mujeres alimentan sus hijos y ellas darían su vida por mí. Casi piensan ustedes, y la gracia de Dios derramándose ampliamente por el Espíritu Santo. ¿Piensan ustedes que yo me pudiera quedar quieto y ver a esa pobre persona hundirse en la eternidad sin esperanza debido a que yo no clamé contra eso? No es para ser un sabelotodo, pero el espíritu de esta nación, el espíritu de la iglesia, ahora no el espíritu de Cristo. El espíritu de la iglesia, la denominación, ha desviado a estas mujeres a ese enredo allá. Y yo únicamente soy una voz clamando, salgan de eso, huyan de esa suciedad. No permitan que el diablo les haga una cosa como esa a ustedes. Está errada. Y ustedes, asambleas de Dios, que les permiten a esas mujeres, les permiten a esas mujeres que se corten el cabello, pero les prohíben que usen maquillaje. Realmente no hay una escritura en contra del maquillaje, pero sí hay en contra de que ustedes se cortan su cabello. Ella ni siquiera es digna de orar delante de Dios, dice la Biblia. Su esposo tiene derecho de darle carta de divorcio y dejarla.
Correcto. Ella misma se presenta al mundo como una mujer impura. La Biblia dice así, ella deshonra a su propio esposo cuando ella lo hace. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Ven, párrafo 93. Bueno, pero una mujer usando maquillaje. Encontramos a una mujer en la Biblia que lo hizo, únicamente a una. Ella fue Jezabel. Esa es la que fue. La única persona en la Biblia que alguna vez usó maquillaje fue Jezabel. Y Dios inmediatamente se la dio a comer a los perros salvajes. Ella llegó a ser una desgracia y aún su todo, toda cosa que es malvada es llamada Jezabel. Ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no lo tienen que hacer. ¿Qué las hace a ustedes que lo hagan entonces? El espíritu del diablo. Ustedes no lo comprenden. Yo sé que no, ustedes son muy gente muy buena, ustedes son buenas, ustedes me saludan, hermano, hablan conmigo. Y yo los amo a ustedes, correcto. Pero si yo veo eso, ¿no sería yo un hipócrita? Pablo dijo, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, que la sangre de ninguna mujer esté sobre mí en aquel día, ni la de ningún hombre. Yo les he dicho la verdad y no me ha gustado hacerlo. No es que no me ha gustado porque yo no quiero hacer lo que Dios me dice, sino porque yo los amo a ustedes. Yo no las quiero lastimar. Así que, ¿qué voy a hacer? Pero el amor divino y puro lo impulsará a uno que lo haga. Jesús aún oró para evadir la cruz. ¿Es posible que pase la copa? Dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. Párrafo 95 por último. ¿Voy a tener que ser yo el hombre que diga esto? ¿Voy a tener yo que tomar a esas mujeres preciosas que son tan amables y todo y solo despellejarlas? ¿Voy a tener yo que tomar a mis hermanos ministros y pararme allí y decirles que ellos aman al dinero y la denominación más que los que aman a Dios? ¿Yo a mis preciosas hermanas que ponen sus brazos? Oh, tengo que hacer eso. Oh Dios, no permitas que lo haga. Pero yo no he rehuido a declarar a ustedes todo el consejo. Es el amor genuino que me ha impulsado que lo haga. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Almas encarceladas hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en esta tarde, hermana Reina, por favor, en los párrafos 96 al 105. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Almas encarceladas hoy. Párrafo 96. ¿Es esa la razón que este mensaje ha sido de esta manera? En ninguna otra parte del mundo es así. La congregación dice, amén. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Correcto, ellos están temerosos. ¿Ven? Pero este ha sido sin temor. Exactamente correcto. Dios es siempre de esa manera, ¿ven? Muy bien. ¿Es esta la razón por qué las mujeres han sido tan reprendidas por este mensaje? Sin saber, no estaba revelado. Me lo mostró, pero no lo comprendí hasta el otro día, ¿ven? Miren allá. Muy bien. De seguro cuadra con el ministerio 97. Ahora esperen un momento. ¿Hubo alguna vez un tiempo en el pasado que llegó a ser un mundo de mujer? ¿Sí? De acuerdo a la historia, en los días de Elías, hubo una mujer llamada Jezabel y ella tomó el liderazgo sobre la iglesia de Dios, lo cual la Biblia dice que ella lo tomará otra vez en los últimos días, su espíritu, por medio de una iglesia, una organización. Y ella será una ramera, y todas las otras iglesias con ella serán prostitutas, como ella lo es. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén.
Apocalipsis 17 dice, ella es una ramera y ella es la madre de las rameras. Esas no pueden ser hombres, esas son mujeres, ¿ven? Y todas ellas fueron arrojadas vivas dentro del lago de fuego y consumidas. ¿Es verdad eso? Ahí lo tienen. Fíjense, cuando esa Jezabel se levantó en la escena, hubo un hombre que se levantó en contra de ella. Dios trajo a un hombre. Nosotros ni siquiera sabemos de dónde él vino. Él no tenía antecedentes de ministerio. Él nunca fue sacerdote ni nada. Él salió como un rudo bosquimano, anciano de nombre Elías. Y él puso el hacha a la raíz del árbol y ellos lo aborrecieron. No únicamente eso, sino que toda su congregación lo aborreció. Y en una ocasión, él pensó que se había quedado solo. Él le dijo, no, todavía tengo 7,000 que están contigo. ¿Ven? Ese fue ese grupo elegido, ¿ven? Siempre hay ese grupo. Dijo, no temas, Elías. Yo sé que tú piensas que te has quedado solo, porque las denominaciones te han rechazado y estás allá arriba del monte. Dijo, pero yo tengo 7,000 que creen la misma cosa que tú estás predicando. ¿Ven? Yo los tengo. 99. Luego, después de su día, Roma tomó control. Y llegó un tiempo que era un mundo de mujer otra vez. Todas las modas de las mujeres, como ellas salían con sus sombreros y cosas, ¿ven? Y Dios levantó a otro con el mismo espíritu en él. El espíritu de Elías. ¿Es correcto eso? Y él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y hubo una mujer allí, Herodías, poco peleonera, que se había casado con su, dejó a su esposo y se casó con el hermano de él, Herodes. Herodías, ella era una payasa pintada de ese día, una que bailaba. Ella le enseñó a su hija cómo bailar. Ella tenía una hija de su esposo, el hermano de Herodes, quien era su padre adoptivo. Era la hija de Herodías. Y entonces ella la enseñó a bailar y llegó a ser una verdadera bailarina nudista, como su madre. Y ella pensó que se podía casar 4 o 5 veces, hacer todo lo que ella quería. Y ahí salió Herodes. Todos ellos eran judíos, recuerden. Ellos eran gente de iglesia. Ahí salió Herodes y su iglesia para oír a este profeta, que el pueblo creía que era un profeta. Él fue directamente ante ellos. Y en sus rostros les dijo, no te es lícito tenerla. ¿Y qué si eso la hizo a ella estallar? ¿Ve? Ahora, algún hombre común hubiera dicho, ¿cómo estás, Herodías? Estamos muy contentos de tenerte en nuestra congregación hoy. Pero no, Juan. Jesús dijo, ¿a quién salisteis a ver cuando fuisteis a ver a Juan? ¿Salisteis a ver a uno que estaba bien vestido como un sacerdote? ¿No? Ese puede, esa clase es la que besa a los bebés y entierra a los muertos, ¿ven? Él dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un viento? ¿Una caña sacudida por cualquier viento? Ellos dicen, ven acá, Juan. Nosotros te pagaremos más si tú nos predicas. Y nosotros somos la organización más grande. Pero no Juan. No, él nunca salió a ver eso. Dijo, ¿qué salisteis a ver entonces cuando fuisteis a oír y a ver a Juan, un profeta? Él dijo, y os digo a vosotros, más que profeta, si podéis recibirlo, este es aquel del cual el profeta habló que iba a venir. Yo os envío mi mensajero delante de mi faz, y él preparará el camino para el Señor. Él era un mensajero del pacto. Él dijo, no ha habido un hombre que nació de mujer mayor que él. ¿Ven? 101. Esa es la clase de hombre que Dios levantó para ese día. Elías, un bosquimano. Juan,
la misma cosa, ¿ven? El espíritu de Elías estaba sobre Juan y él dijo que cuando llegue otra vez a ser el día de la mujer, ese espíritu se levantaría otra vez antes de la venida del Señor, cuando la tierra se quemará y el justo caminará sobre las cenizas del malo como cenizas bajo sus pies. Él lo prometió otra vez en estos días. Fíjense, el Espíritu Santo prometió eso. Es adecuado para el tiempo en el que estamos viviendo. 102. Debe haber alguno que se levante, que tiene que venir, porque es así dice el Señor. Malaquías el capítulo 4. Eso es exactamente lo que él dijo que sería la señal. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, yo os envío a Elías. ¿Y qué hará él? Él hará volver los corazones de los hijos hacia la doctrina de los padres, de regreso a la Biblia, sacándolos de estas diferentes denominacionales. Y de regreso a la Biblia, de regreso a Dios. Eso es lo que él hará. Fíjense en qué gran tiempo estamos viviendo. 103. Esos profetas reprendieron a esas mujeres modernas de sus días. Y ambos pagaron por eso con sus vidas. La historia prueba que cada uno de esos tiempos fue un mundo de mujer, cuando las mujeres controlaban. 104. Miren alrededor hoy en día. Nosotros vamos a tener una que será presidente uno de estos días. Parece que pudiera suceder ahorita mismo. De hecho, ella sí es el presidente. ¿Ven? Él solo es una figura. No hace mucho tiempo aquí, en una de las otras naciones, ella estaba recibiendo tanto elogio y todo de parte de toda la gente, al grado que el presidente, él mismo dijo, yo soy su esposo, el presidente de los Estados Unidos, ¿ven? Ella establece las modas y las mujeres las siguen, igual que Jezabel lo hizo. Ustedes oyeron mi sermón sobre religión jezabelina. Ustedes saben al respecto. ¿Ven ustedes en dónde estamos ahora? ¿Vieron ustedes lo que sucedió aquí hace una o dos semanas, aquí en la ciudad? El ministro de la fe luterana invitó al sacerdote católico del Sagrado Corazón para que fuera y predicara en su iglesia, y él lo hizo. Y el ministro de la fe luterana fue allá a la iglesia católica y predicó. 105. El concilio de iglesias ahorita ya que se está reuniendo en Roma. Esa circular que mi buen amigo David Duplessis, cuando me senté allá y le hablé con lágrimas al respecto en 14 Mill Creek, no hace mucho tiempo, no comprende que él metió a la iglesia directamente en Babilonia. Cuando todos decían, oh, todas las iglesias van a ser una ahora. Sí, yo sé eso, ¿ven? Es exactamente lo que está escrito en mi libro de profecías en 1933, que sucedería. Bueno, ¿no comprenden ustedes que ese es Satanás uniéndolas? La Biblia dice eso. Y justo después de un tiempecito, solo un tiempecito, tan pronto como ellas lleguen a ser una, entonces la interdenominacional llega a su fin. ¿Ven? Eso será la marca de la bestia. Correcto. ¿Ven? ¿Ven? Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Almas Encarceladas. Hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 106 dice, sencillamente no tengo tiempo para entrar en eso. Pues casi es en un cuarto para las 11. Ven, yo quiero terminar esto, traer este punto. Yo solo estoy citando estas escrituras aquí en donde ustedes pueden ver la posibilidad de ver en dónde estamos. Y luego terminaremos en unos cuantos minutos. Ahora, fíjense lo que sucedió. Los profetas reprendieron a esas mujeres en aquellos días y fueron llamados aborrecedores de mujeres. Eso es correcto. La historia lo prueba que fue así.
Ahora, esperen solo un momento. Ustedes que están anotando escrituras, anoten Primera de Timoteo 5:6. La Biblia dice que la mujer que se entrega a los placeres del mundo no pueden ser los placeres de Dios. Así que tendría que ser, ven, la mujer que se entrega a los placeres del mundo viviendo está muerta. Eso es lo que el profeta dijo, San Pablo. La mujer que se entrega a esta condición mundana viviendo está muerta. Y si ella rechaza la misericordia, ella puede cruzar la línea de separación en donde ya no haya más lugar para ella. Y entonces, ¿en dónde está ella con sus ojos pintados y su cabello cortado? Ella ha cruzado la línea sin manera de regresar y tiene que haber un ministerio que le predique a ella. Pero recuerden, para ese tiempo todo se ha terminado, está consumado, solo es un tormento. Párrafo 108. Habrá un ministerio que mostrará grandes prodigios. Joel así lo dijo, pero no habrá más tiempo para redención. Todo se ha terminado. El Cordero ya ha tomado su libro y su redención está terminada. Así como Jesús primero predicó y fue rechazado, y luego fue allá atrás de aquellos que estaban allí adentro, les predicó a aquellos que estaban en prisión, que no se podían arrepentir, no era el tiempo para ser salvos. Ese mismo ministerio se tendrá que repetir otra vez. ¿Qué si eso pudiera ser el tercer jalón para los perdidos eternamente? ¿Qué si es? Yo espero que no sea. ¿Qué si es? Piénsenlo, solo un momento ahora. ¿Qué si es? Dios no lo permita. Yo tengo hijos, ven, pero sí parece estar muy cerca aquí. ¿Por qué vino esta visión cuando yo era un muchacho? ¿Por qué yo nunca pensé de ello antes? ¿Por qué vino esas éxtasis allí en el cuarto el otro día, diciendo, aquí está? Está justamente en los medios de las almas perdidas. Y Jesús les predicó a ellas, les atestiguó, pero ellas nunca se arrepintieron. Y mientras más predico, se ponen peor. No hay arrepentimiento, no hay lugar para eso. El Cordero tomó su libro cuando el séptimo sello estaba listo para ser abierto, el sexto sello. Repito, el 109 estamos. El Cordero tomó su libro cuando el séptimo sello estaba listo para ser abierto, el sexto sello. Recuerden, Él escondió el séptimo sello de nosotros. Él no lo dio a conocer. Cuando el ángel estuvo día tras día revelándolos, pero entonces él no lo hizo con ese. Dijo, hay silencio en el cielo. Nadie sabía, era la venida del Señor. Oh, ustedes dicen, no puede ser. Yo espero que no sea. Sigamos un poquito más adelante aquí. Yo tengo algo escrito aquí, ven. Muy bien. Párrafo 110. Recuerden, la que se entrega a placeres mundanos, a las cosas del mundo, actuando como él, ella pudiera ir a la iglesia y actuar como una santa. Eso no tiene nada que ver con ello, ven, pero ella viviendo está muerta. Miren lo que las denominaciones han hecho por ella. Ellas la han hecho una que maneja la santa palabra, lo cual es contrario a la Biblia. Ellas la han hecho una predicadora. Está prohibido por la escritura. Aún la hace a ella ahora que llegue a ser una gobernadora, una alcaldesa, gobernadora, todo en el país y un ministro en la casa de Dios, cuando ella es culpable de todo pecado que alguna vez fue cometido. Ella la causa de ello. Eso es correcto. Ahora, yo no estoy hablando de los derechos. Ella es culpable. Ella es la que causó que todo bebé naciera ciego. Ella es la que causó que se excavara toda sepultura. Ella es la que causó pecado en enfermedad y dolor. Una ambulancia no puede sonar una alarma a menos que una mujer lo haya causado.
No puede haber llanto, ni pecado, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento que una mujer no lo haya causado. Y Dios le prohíbe que se suba al púlpito a predicar, pero sin embargo lo hacen. La denominación, ven en dónde está. Ella es una diosa. ¿Cómo está obrando el diablo? Bueno, la gente católica las hace a las mujeres diosas. Les oran a ellas. Correcto, diosa, María y demás. Yo veo en dónde en el concilio ecuménico dijeron que sucedería que ellos orarían un poquito más a Jesús, si eso les ayudaría a los protestantes a entrar. Ven, ven. Oh, ¿cómo cubren eso con azúcar? Inmutable. Ellos dijeron, ven, todavía es el mismo diablo. La Biblia dice que Él hizo que todos recibieran una marca en sus frentes. Aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Es la iglesia predestinada a la que yo les estoy hablando. No a esas allá. No, Señor. De cada grupo, Él está sacando a sus predestinados. Esos son por los que Él viene a cada edad. 112. Pero allí ella se para. Ahí está ella. Esa es ella. Predica la palabra. Maneja la palabra. Llega a ser una diosa y es la causa de todo pecado. La Biblia dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Dominio, sí. Sino estar en obediencia, como también a la ley lo dice. Ven. Y ella no lo debe hacer. Pero ellos. Entonces ellos la hacen una gobernadora de la nación, una alcaldesa, gobernadora. Pronto ella será presidenta, seguro, ahí lo tienen. De esa manera es, ven, y la gente hace eso porque no le importa tocante a esta palabra. Ellos nunca la verán. Miren a esos judíos parados allí, eruditos, hombres finos. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Párrafo 113. ¿Qué si yo le trajera a él a juicio ahorita delante de ustedes? Lo intentaremos por un momento. Y Dios me perdone por ponerme en contra de él, pero solo un momento para mostrarles a ustedes algo. ¿Qué si usted dice, bueno, yo, gloria a Dios, yo hablé en lenguas? Aleluya. Yo sé que yo, sí, yo lo recibí. Bendito Dios, sí, lo recibió. ¿Recuerdan a ese pueblo de Israel? La Biblia dice que después que sacó al pueblo y lo salvó de Egipto, él los destruyó porque ellos no siguieron el mensaje. Ven, ellos comieron maná del cielo. Ellos comieron maná de que Dios llovió a la tierra para que ellos comieran. Y estuvieron en la presencia del mensajero y vieron la columna de fuego y oyeron la voz de Dios y la vieron confirmada. Y luego, porque ellos quisieron creer a Coré, puede haber más hombres santos, puede haber esto, eso o lo otro. Nosotros tenemos que ser santos también. Nosotros tenemos que hacer todo esto. Todo el pueblo es santo. Dios dijo, sepárate de ellos, aléjate de allí. Moisés dijo, todos los que están al lado del Señor, vengan conmigo. Correcto, ven. Y él sencillamente abrió la tierra y se los tragó. Ven. Párrafo 114. Ellos también eran gente buena. Seguro que ellos lo eran. Ellos eran gente fina. Sí, Señor, pero eso no bastó. No todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que empieza, es el que termina. Eso, no hay atajos. Ustedes serán descalificados al fin de la carrera. No hay atajos. Ustedes deben venir exactamente de la manera que la Escritura dice. Si ella dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, no hay atajos, apretón de mano, unirse a la iglesia o a la denominación. Ustedes deben venir por ese camino.
a menos que ustedes mueran a ustedes mismos y nazcan del Espíritu de Dios. Ustedes están perdidos. Eso es todo, no hay atajos. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Yo sé, eso está bien. Bueno, mi madre, yo no dudo eso, pero es a usted al que yo les estoy hablando. ¿Ve? Usted tiene que venir por ese camino porque no hay atajos. Usted será descalificado en el juicio. Usted venga por el único camino. Únicamente hay un solo camino y Cristo es ese camino. Y Cristo es la palabra y Cristo es la palabra que vive en ustedes, que verifica todo lo que Él prometió en su sazón. ¿Ven? ¿Entendieron eso? La congregación dice amén. Muy bien. Párrafo 115, por último. Fíjense, miren, algunos dicen, esta gente es buena. ¡Seguro que sí! Yo no digo que no es gente buena. Yo no digo que Santa Cecilia y todos ellos no eran buenas mujeres. También lo era mi madre, pero les aseguro que yo no lo oro a ella. Seguramente que no. Seguro. Yo he visto a mucha gente buena, pero no son diosas. Son mujeres y hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un hombre del mundo pentecostal? Esa circular que el hermano Duplessis, nuestro precioso hermano, ha enviado. Quizás algunos de ustedes la han recibido. Se sentó, si usted lo recibió en el concilio ecuménico, al lado del Papa. Y dijo, era muy espiritual. Eso es discernimiento del espíritu, ¿verdad que sí? Oh, el espíritu del Señor está allí, muy espiritual. Sí, ahí lo tienen. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando, este glorioso mensaje titulado Almas encarceladas hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 116 al 125. Continuamos la lectura de su grandioso mensaje, Almas encarceladas, del año 63, 11-10, párrafo 116. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para unir a los protestantes y eso junto, por lo cual hemos peleado en contra por años. Y la Biblia se ha parado y nos ha dicho que vendría. Y uno de nuestros más grandes líderes va y dice, eso es correcto, eso es lo que éramos. Y toda la iglesia protestante se lo está tragando. Y exactamente, si ustedes lo miran allá, así dice el Señor. Primero la palabra lo dijo, luego el Espíritu del Señor dijo, en 1933, dijo todas estas otras cosas tocante a las naciones entrando en guerra, y cómo serían los automóviles, y todo como eso. Y dijo que eso es exactamente lo que pasaría en el fin. Y aquí está, nunca ha fallado, y aquí lo vemos tomando forma. Párrafo 117, recuerden ustedes mi sermón sobre religión isabelina, no hace mucho. Recuerden ustedes a Eliseo yendo por el camino esa mañana para avisarles. Yo prediqué sobre eso, ¿ven? ¿Y cómo prediqué en ese entonces que vendría el tiempo cuando ese concilio ecuménico finalmente llegaría a ser la marca de la bestia? Porque se unirá con la bestia. Lo está haciendo. En mi edad, yo he vivido para verlo. Y aquí los protestantes por millones se lo tragan. ¿Por qué? Eso es lo que ellos están buscando. Ellos están ciegos. Jesús les dijo a esos fariseos, ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, él dijo, no caerán ambos en el hoyo. Y allí es donde ellos están. Perdón, donde ellos caen. ¿Cómo pudiera yo creer que un hombre que en un tiempo se paró conmigo y habló conmigo, se pudiera sentar y hacer una declaración como esa? Ven,
está escondido de los ojos de los sabios y prudentes y lo revela a los bebés que quieren aprender. Párrafo 118. Yo sé que algún día eso me va a costar mi vida. Eso es correcto. Me va a costar, pero aquí la verdad está siendo conocida. El primero en morir por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero él no se acobardó. Él murió como un hombre. Luego vino el Señor Jesús. Le crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. ¿Es correcto eso? Luego apedrearon a Esteban. Él predicó contra el pecado. Él los puso tan furiosos que lo mataron a pedradas, pero él murió en el Espíritu. Él entregó el Espíritu y fue a estar con los otros. Esas huestes dadoras de vida. Luego vino Pedro y Pablo y Juan, el divino, dieron sus vidas para que el Evangelio pudiera brillar. ¿Qué hicieron ellos? Mezclaron su sangre con los profetas de la antigüedad para que la verdadera palabra de Dios fuera predicada honestamente. Las almas bajo la están llamando. ¿A cuándo? Para que el Señor castigue a todos los que han hecho el mal, pero van a haber más que darán la sangre de su vida. ¿Sí? Correcto. Por este evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí continúa goteando con sangre. Si lo harán, sí, lo harán algún día, pero yo estoy esperando esa hora cuando se haya terminado. Párrafo 119. Una hermana acaba de tener un sueño. Ella me lo envió y dijo: yo los vi. Esa iglesia preparó el camino. Me van a matar secretamente. En una ocasión, cuando yo esté saliendo de mi automóvil o entrando, me dispararán de... Pero dijo, entonces el Espíritu dijo, no en este momento, pero vendrá después. Dios no permita que yo me comprometa en algo. Yo me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estamos viviendo en un día horrible. El pecado ha hecho esto. Sí. Ellos apedrearon a Esteban. Las nuestras. Pero algún día será. Muy bien. Fíjense. Párrafo 120. En San Juan 20, en San Juan, si ustedes quieren esa escritura sobre eso, en San Juan 6:49, donde ellos comieron el maná y Jesús dijo, y todos ellos están muertos. Ustedes dicen, bueno, mi hermana, yo vi a esa mujer brillar en el espíritu. Oh, sí, yo las veo hacer eso. Yo la he visto hablar en lenguas. Yo la he visto allá a ella, sí. Jesús dijo, muchos vendrán aquel día y dirán, yo he hecho todas estas cosas. Ven, ellos comieron maná en el desierto. Jesús dijo, todos están muertos. Eternamente separados, están muertos. Eso es muertos eternamente. Ellos perecieron allí mismo en el desierto. Párrafo 121. Ustedes recuerdan en Hebreos, el capítulo 6, aquellos que en una ocasión conocieron la verdad y luego rechazaron caminar en ella. No hay más arrepentimiento para ellos. ¿Ven? Un creyente fronterizo, cuando la verdad se le presenta a una persona por última vez y ellos rehúsan recibirla. De acuerdo al libro de Hebreos, ven, ellos no hay nada en el mundo que los pueda salvar. Ellos llegaron a su fin. No hay arrepentimiento ni redención. No hay nada que pueda parar, quede para ellos. Ellos están eternamente separados. La Biblia sí lo dice. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y cuando la verdad del evangelio ha sido probada, completamente vindicada, y luego se dan la media vuelta y se alejan de ella, llegaron a su fin. Eso es todo. Es horrible, pero lo tengo que decir. Recuerden que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron dejados allí en esa casa de
de prisión en oscuridad, en donde el mundo está caminando hoy día en esa misma prisión. No hay arrepentimiento. Párrafo 122, recuerden, que hace algunos años yo dije, cuando llegué de Chicago o América, lo recibí este año, o yo no le recibiré, o ella no la recibirá en el absoluto. Ven hasta dónde ella ha llegado. Ven. Ahora, me pregunto si pudiera ser el tercer jalón. Oh, Dios, lejos sea de eso. Es para eso el tercer jalón. ¿Pudiera ser eso? Oh, hermano, piénselo, amigo, piénselo. A mí no me gusta pensarlo, Jesús dijo. Esta clase de hipocresía, si ustedes quieren anotar eso, en Mateo 23, 7. Yo tengo escrito aquí, lee eso. Pero ustedes lo pueden ver. Ustedes, fariseos ciegos, veamos. Párrafo 123. ¿Tienen ustedes un par de minutos? La congregación dice amén. Veamos. Abramos a eso porque yo escribí, léalo. Había algo allí que yo quiero leer justo antes. Ahora, quizás quite alguna otra cosa más, pero leamos esto solo un momento. Mateo 23, solo un momento, muy bien. Y vamos a empezar el versículo 27. Solo escuchen ahora. Ustedes lean toda la cosa cuando lleguen a casa. Por favor, solo unos cuantos minutos. Ahora, fíjense aquí Mateo 23 y empezamos en el versículo 27. Ahí de vosotros escribas. Ahora, recuerden, estos son hombres santos a quienes Él les está hablando. Ahí de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esa es una gente muerta, ¿ven? Sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia, hipocresía y envidias y contiendas dentro de ellos, pero en el exterior yo soy todo fulano de tal. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Miren, el concilio ecuménico y los pentecostales sentados allí, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Algo que de hecho usted sabe que es correcto y no lo hace. Jesús, ahora observe lo que él, ¿en qué generación él pone esto? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los sepulcros y adornáis los monumentos de los justos. Ven, oh, el profeta. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, nosotros hubiéramos creído en la palabra del Señor, si hubiéramos vivido allá, en el pasado. Observen, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Observen lo que él dice aquí. Serpientes, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Párrafo 124. ¿Cómo se puede ustedes esperar? Ahora, él está hablando a los ministros. ¿Ven? Correcto. Hombres santos, ¿cómo se pueden ustedes parar y saber que la Biblia predice y le dice a esa gente que no haga eso? Y ustedes se pueden parar y se comprometen por unos cuantos dólares miserables y hediondos por algo de popularidad y para que alguien le palmee la espalda y lo llame doctor. ¿Cómo puede decir usted que ama a esa gente? Yo también estoy predicando en cinta. ¿Ve? ¿Cómo puede decir usted que ama a esa gente y permite que suceda una cosa como esa? ¿Ve? Ustedes fariseos, ustedes ciegos, ustedes serpientes, ustedes generación de víboras. ¿Cómo van ustedes a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo puede un hombre hoy que sabe que estas cosas están mal y se para allí para retener su congregación,
para que crezca su denominación, y falla en decirle a las mujeres y a los hombres cómo va a escapar, cómo van a escapar ustedes la ira del infierno cuando fue hecha para ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? Ven, escuchen, escuchen esto. ¿Cómo va a hacer eso? Por tanto, el versículo, he aquí, el versículo 34, he aquí, yo os envío profetas, yo enviaré en el futuro. Allí están sus fariseos, regresando otra vez, ven, sabios, escribas, y de los de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. Párrafo 125. Él profetizó que él les enviaría profetas con la palabra del Señor. ¿Y qué harían ellos? La misma cosa que sus padres hicieron, porque eso es lo que ustedes son. ¿Ven? Los espíritus no mueren. El hombre que nace, el hombre que es poseído de ellos, muere, pero los espíritus no mueren. Él dijo, ustedes son los hijos de ustedes son, y solo fíjese cómo son estas cosas. Párrafo 126, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, por favor, en los párrafos 126 al 135. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura del nuevo mensaje. A continuación, Almas Encarceladas Hoy, del año 63, 11-10, párrafo 126. Como San Pablo se paró allí, ¿creen ustedes que él era un profeta? Y condenó que las mujeres se cortaran su cabello, condenó sus organizaciones, anunció que todo hombre que no estaba bautizado en el nombre de Jesucristo debía venir y ser bautizado de nuevo, ¿correcto? Y hoy en día ellos se comprometen y lo endulzan muy bien, pero ellos no saben otra cosa. Es lastimoso. Si la hora se ha terminado, yo pudiera decir esto, ¿ven? Ellos estaban ciegos, predestinados a estar ciegos. Dios sea misericordiosos. Ellos no lo pudieron ver. Jesús dijo, ustedes están ciegos, ustedes, escribas y fariseos ciegos, ustedes hipócritas, cuando leen la misma palabra que todos ellos han leído, aquí ustedes vienen y me condenan. Y yo sé exactamente lo que la palabra dijo que sería en este día. Yo debía ser el mensajero de este día. Yo soy el Mesías. Él dijo, en pocas palabras, yo soy el Mesías. ¿He fallado yo en probarlo? Si yo no he hecho lo que fue escrito de mí, entonces condénenme. Y ustedes, fariseos ciegos que guían a su pueblo, metiéndole directamente a una cosa como esa, y envían a todo el montón. Dijo, bueno, el ciego guía al ciego. Dijo, ustedes son, 127, ustedes dicen, oh, si nosotros hubiéramos vivido allá en el tiempo de San Pablo, si yo hubiera estado al lado de San Pablo, ustedes hipócritas, ¿ven? ¿Por qué no están al lado de la doctrina de él? Ustedes hubieran hecho la misma cosa en aquel entonces que han hecho hoy en día, porque ustedes son los hijos de sus padres organizacionales, fariseos, saduceos y los de justicia propia. Eso es, déjenme decirles, él, la hora en que la que estamos viviendo, me pregunto, ¿pudiera ser esto el tercer jalón? Solo un momento más. Jesús dijo, estos recibirán mayor juicio. ¿Ven? ¿No es horrible? 128. Como un gran americano, en una ocasión cuando el enemigo estaba a punto de tomar este país, hubo un hombre que en la hora de la medianoche, que se montó en un caballo y cabalgó por todo el camino, gritando, ¡viene el enemigo! Ese fue Paul Revere. Y yo soy un americano también. Y estoy cabalgando en esta hora de la medianoche, no diciendo que viene el enemigo, sino que él está aquí. Él no viene, él ya está aquí. Él ya ha conquistado. Yo temo que haya terminado de conquistar en esta hora de la medianoche.
129. Recuerda en Tucson los siete ángeles que fue el mensaje, la consumación de misterios de Dios. Inmediatamente después de eso, viniendo, bajando la cadena de todos ustedes, oyeron tocando las montañas. Fíjense, el hermano Fred tomó alguna fotografía de eso y el hermano Tom. Y yo tomé alguna fotografía y algunas películas, todo. Las vamos a mostrar aquí algún día y le mostraremos exactamente en dónde fue. Todos ustedes saben la historia. Observen los tres picos. Él dijo, allí está tu primer, tu segundo y tu tercer. 130. Y el hermano Fred tomó una fotografía sobresaliente de ello. Cuando él y la hermana Marta iban pasando, la neblina procedente de la humedad del suelo había subido y había ocultado el resto de ellos y estaban mostrando solo de los de los tres jalones, uno aquí, otro allá. ¿Ven? Los siete. 131. Observen. Los primeros tres. Tres es perfección. Eso es cuando el ministerio salió. El segundo jalón fue el discernimiento de los espíritus, la profecía. El primero fue la sanidad de los enfermos. El segundo fue la profecía que salió y conocía el secreto de los pensamientos, cuando la palabra misma fue hecha manifiesta, lo cual eso es gracia. Pero recuerden, el séptimo es el fin. ¿Pudiera este ser el jalón del fin, que todo se ha terminado? ¿Pudiera ser? Piénsenlo ahorita, solo piénsenlo. ¿En dónde están ustedes? ¿Ven? El 7 siempre es el fin. Tres jalones. 132. El ministerio de Jesús consistió de tres jalones. ¿Sabían ustedes eso? Fíjense. Y sean sinceros si ustedes alguna vez lo fueron en su vida. Miren, solo un minuto, unos cuantos minutos. Su primer jalón fue el de sanar a los enfermos. Él llegó a ser un hombre muy popular. Todos le creían. Al parecer, ¿es correcto eso? Cuando él salió sanando a los enfermos, todos lo querían en su iglesia. Pero un día él dio un cambio y empezó a profetizar, porque él era la palabra y él era el profeta del cual Moisés habló. Y cuando él empezó a decir y les dijo cómo estaban viviendo y las cosas que estaban haciendo, él llegó a ser muy impopular. Ese fue su segundo jalón. Me pregunto si eso no se ha repetido otra vez. Solo piénsenlo un momento. Pudiera ser el primer sanándolos a todos. El segundo, pudiera ser que sea de los solo Jesús. Pudiera ser Belcebú. Pudiera ser un... Esa es la misma cosa que ellos hicieron allá. ¿Ven? Los mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente. Gente condenada que nunca podrá ser salvada. Porque ellos fueron condenados antes. Ellos, como Judas Iscariote, que nació el hijo de perdición. ¿Ustedes dicen Judas? Seguro. 133. Recuerden, él era muy religioso, pero no pudo continuar con el mensaje hasta el fin. Él pudo tomar parte de él, pero el resto de él no lo pudo tolerar. Ellos pueden aceptar la sanidad y cosas como esas, pero cuando se llega a que Dios hable a ardillas, a existencia, entonces eso es muy profundo para ellos. No puede ser. Ese fue Judas. Su espíritu puede vivir hasta ese punto. Él no puede seguir más allá de eso, ¿ven? Ellos pudieron aceptar muy bien a Moisés cuando él abrió el Mar Rojo y cosas como esas, pero cuando llegó el momento que les dijo que ellos no eran, que el resto de ellos no debían hacer esto o eso o lo otro, dijeron, él se hace Dios sobre nosotros. ¿Ven? Ellos no pudieron tolerar eso, Coré y ellos, así que ellos tenían que tener una organización, así que Dios sencillamente hizo que la tierra se los tragara. 135. El ministerio de Jesús, cuando él estaba sanando a los enfermos, él era maravilloso. Ese joven profeta de Galilea, bueno, él hace que el ciego vea. Él aún ha levantado a los muertos. Nosotros tenemos tres cosas de eso. Él de hecho levantó a los muertos. Pero un día él dio un cambio. Él dijo, generación de víboras. Ustedes limpian lo de afuera del plato. Ustedes dan la apariencia de ser santos, pero por dentro no son nada más que un montón de víboras. Cuando salió esa profecía, condenando esa organización, luego cambiaron. Ellos se volvieron contra él, ¿correcto? Y finalmente, por haberlo rechazado, ellos lo crucificaron. 135. Pero ustedes,
no pueden matar el ministerio. Él sigue viviendo. Ustedes pueden matar el mensajero, pero no pueden matar el mensaje, ¿correcto? Él siguió viviendo. Y fíjense, cuando vino el tercer jalón de su ministerio, el primero fue sanar a los enfermos. El segundo fue reprender a las organizaciones y profetizando lo que ellas habían hecho y lo que ellos eran y lo que estaba por venir. Y lo que es, vendrá. Y lo que era, lo que es. Y lo que vendrá. Eso es lo que él hizo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Pero su tercer jalón fue cuando él les predicó a los perdidos que ya no podían ser salvos. Ellos estaban allá abajo, abajo, en donde estaban esos grandes ojos pintados haciendo Les predicó a las almas en el infierno que no aceptaron la misericordia, sino que estaban eternamente separadas de la presencia de Dios. Pero sin embargo, ellas lo tenían que reconocer, lo que él era, porque Dios lo llevó allí. Me pregunto si su ministerio escala de la misma manera en los últimos días como fue. Así como el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a vosotros. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Mensaje: Almas encarceladas. Hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 10 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 136 al 145. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Párrafo 136 del mensaje Almas encarceladas hoy. Perdidas. Nunca podían ser salvadas. Ellas habían rechazado la misericordia. Ese fue su tercer jalón. Ahora, ¿hay alguna pregunta? En su primer jalón, él sanó a los enfermos. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. En su segundo ministerio, él estaba profetizando. En su tercer ministerio, les estaba predicando a los perdidos eternamente. Las tres montañas y demás, los perdidos eternamente. 137. El ministerio de Noé, todos los ministerios hicieron lo mismo. Noé predicó. Eso es exactamente lo correcto. Él entró en el arca. Y cuando él entró en el arca, hubo 7 días en los que nada sucedió. Su testimonio le predicó a los condenados, Sodoma y Gomorra. Jesús se refirió a ambas que venían. Antes de la venida del Hijo del Hombre, así será como en los días de Noé. Así será como fue en los días de Sodoma. Él se refirió a Noé. Noé tuvo 3 jalones y su tercero fue a los perdidos después que la puerta del arca estaba cerrada. Dios la dejó asentar allí donde nadie podía entrar ni salir. Ellos estaban adentro, por supuesto, en la séptima montaña, la montaña más alta. Allí es en donde él asentó el arca, en la montaña. ¿Ven? ¿Es correcto eso? 138. En los días de Sodoma, el primer jalón fue en el justo Lot. Y la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían cada día su alma justa. ¿Cómo esas mujeres actuaban en lo que hacían? Ustedes recuerdan cómo fue en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo ellos? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Mujeres, ¿ven? Mujeres. ¿Qué fue en los días de Sodoma? Mujeres. Y el primer mensaje fue el de Lot. Ellos se burlaron de él. Luego envió a otros mensajeros, 2 de ellos, y ellos fueron allá. Ese fue su segundo jalón para Sodoma.
Pero miren aquel que fue al último. Había más y más misericordia. Pero para ese entonces todo había terminado. Todo había terminado para ese tiempo. Ese tercer mensajero que fue allá, el tercer jalón, ¿qué era él? ¿Qué clase de ministerio tenía él? Él se quedó con el elegido y le dijo qué era lo que estaba sucediendo detrás de él. ¿Es correcto eso? Pero cuando él se fue a Babilonia, o mejor dicho, a Sodoma, él quería hallar. Aún Abraham clamando, ¿qué si tú hallares 50 justos? Y bajó hasta, ¿qué si Dios? ¿Qué si 10 justos? Dios dijo, sí, si yo hallare 10 justos. 139. Permítanme decirle a usted algo, hermana, solo un momento. Usted pudiera ser chapada a la antigua, pero usted tiene algo que esas reinas del sexo no tienen. Usted tiene algo que ella nunca puede tener, ¿correcto? Usted pudiera ser chapada a la antigua en su vestir, vestida como una dama. Ellas pudieran decir, mira a esa santa rodadora. No se preocupe. Ella tiene algo que esa reinita del sexo, que tiene a todo el mundo mirándola ya, no tiene. Ella nunca lo puede tener. Ella está perdida eternamente. Ella está condenada. ¿Ven? Ella nunca. Usted tiene moral. Usted tiene virtud. Ella no tiene nada. Ella tiene una carnada que atrapa a las almas perdidas y las envía al infierno. El ciego entra en eso. Ahora, usted tiene algo. 140, ¿saben ustedes? Ustedes ni siquiera pudieran estar en el libro de la iglesia, pero pudiera ser su vida justa la que esté deteniendo la ira de Dios de que caiga sobre el mundo hoy. Amén. El mundo no lo creerá. Usted, mujer, que es llamada una santa rodadora, usted, hombrecito, que casi no sabe nada, pero que clama a Dios día y noche por los pecados de la nación, país, usted pudiera ser el que está deteniendo la ira. ¿Amén? Si hallare 10, yo no lo destruiré. Si hallare 10, como fue en los días de Sodoma, así será. ¿Ven lo que quiero decir? No, si hallare 10 metodistas, si hallare 10 bautistas, si hallare 10 pentecostales, si hallare 10 atletas, si hallare 10 senadores, si hallare 10 ministros, si no, si hallare 10 justos, hay un solo justo, ese es Cristo. Cristo viviendo en uno, en esos 10, ¿ven? Yo no lo destruiré. Amén. 141. Pero ese último mensajero le predicó a los condenados. Ustedes dicen, él fue allá. La escritura no dice qué sucedió. Pero el fuego cayó a la siguiente mañana, ¿correcto? Después de que él efectuó esas señales. Inmediatamente después de que él efectuó su ministerio profético. ¿Por qué se rió Sara? Ella dijo, no me reí. Dijo, sí, sí te reíste. ¿Ve? Ahora, inmediatamente después de eso, él llegó a Babilonia. O mejor dicho, se fue a Sodoma. Él no los halló. Así que el fuego cayó. Él halló a Lot y a sus dos hijas y dijo, sal de aquí ahorita. ¿Ve? Salió. Él fue allá, recuerden, él iba camino hacia allá. Él había enviado mensajeros delante de él, pero él mismo fue allá, ¿correcto? Para darse cuenta si todas estas cosas eran así. Y él la halló llena ¿de qué? De mujeres con caras pintadas. El mensaje para los condenados. ¿Qué hicieron ellos? Se rieron de ello. 142. ¿Qué hacen ellos hoy? La misma cosa. Yo pertenezco a las asambleas.
Yo pertenezco a la unitaria. Yo soy. Yo he bailado en el espíritu. Gloria a Dios. Yo hablo en... Muy bien. Siga adelante. Yo me cortaré mi cabello si yo quiero. Yo haré esto. Yo diré esto. Yo no tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. A mí no me importa lo que se diga. Pablo es uno que odia a las mujeres de todas maneras. Eso es un... Muy bien, siga adelante. Uno de estos días, si ustedes no lo han hecho ya, cruzarán esa línea. Ustedes ya nunca más desearán hacer lo que está correcto. ¿Oyeron lo que dije? Es un asunto de... Hermano, hermana, ¿comprenden ustedes lo que se ha dicho? Ustedes cruzarán esa línea y nunca lo querrán hacer. Ustedes todavía oirán el Evangelio seguro, pero nunca lo aceptarán. Ustedes no lo pueden aceptar, pero el Evangelio será predicado a los condenados, a aquellos que están eternamente perdidos, que no pueden ser salvos ya más. Ustedes ya están en ese lugar y no lo saben. Ustedes piensan que están viviendo en placer, pero viviendo están muertos. 143, escuchen. Todos aquellos que rechazaron el mensaje de la hora antes de la condenación, el evangelio le fue predicado primero a los condenados, antes que partieran, sin que hubiera misericordia. Noé, encerrado, fue un testimonio. Dios cerró la puerta después de su tercer jalón. Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas se cerraron. No había más misericordia. Los 10 no podían ser hallados. Y a los perdidos se les predicó el evangelio, a los que no podían ser salvos, porque solo era... Ha sido de esa manera en cada edad. Cada edad rechaza el mensaje antes del juicio. Lo han hecho otra vez. ¿Es esa aparición en una columna de fuego aquí en el río? ¿Es esa aparición en conformidad con el mensaje de reprender a las mujeres y colocarlas en los lugares en donde deberían estar y reprender a esos ministros que toman su lugar con la denominación en lugar de quedarse con la palabra, cuando Dios ha vindicado completamente que es Él y no algún pobre hombre ignorante y sin letras? Es Dios. Y hemos llegado ahora al punto en el que el tercer jalón regresará otra vez a los perdidos eternamente. ¿Fue eso lo que era esa visión que me fue dada cuando era un muchachito allá? Y yo estaba en el oeste, y allí estaba la cruz dorada del Evangelio brillando hacia abajo, que ha declarado la señal del cielo, exactamente. Recuerden, la cruz estaba en una forma panorámica, formada también como una pirámide. ¿Ven? Pudiera ser que eso sea la parte que es la cabeza donde termina, que empezó desde aquí y sube hasta la jefatura. 145. Como la pirámide que fue subiendo a través de Lutero, Wesley, los pentecostales y luego la coronación de la piedra. ¿Pudiera ser eso? Si eso es, ¿en dónde estamos? Esto pudiera, yo espero que no, pero tiene que ser, va a ser. Solo recuerden que esos ministerios tienen que, ellos siempre cuadran exactamente lo mismo. Tienen que cuadrar y Dios no cambia, piénsenlo. Muérdanse su conciencia con sus dientes espirituales y dense cuenta en dónde estamos. ¿Qué si es y ustedes todavía son de la manera que son? Entonces más les vale caminar. Ustedes llegaron a su fin, esos que están afuera. Después que el Cordero tomó el libro,
El sexto sello fue revelado y todos los sellos, todo está terminado. Pudiera ser, yo espero que no sea, pudiera ser. Muy bien, ahora, ¿es esa la razón por la cual este tercer jalón se ha demorado tanto tiempo? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje, Almas Encarceladas, hoy servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. En los párrafos 146 dice, si ustedes se fijan, el primer jalón y el segundo jalón pasaron de uno al otro sin demora. Yo dije, recuerden ustedes cuando yo primero empecé en el primero, y yo dije, vendrá un tiempo que aún conocerá los secretos del corazón. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, todos ustedes recuerdan eso en mis reuniones por todas partes. Y una noche yo iba entrando, y al caminar en la plataforma, allá en Regina, el hermano Baxter estaba allí, y varios miles de personas. Un hombre subió a la plataforma, el hermano Branca Venturé, no a sus dedos una vez, y ahí estaba. Y desde entonces ha sido lo mismo. Pero han pasado años desde que salí del campo, cuatro, como unos cinco años desde que salí. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho esto? ¿Ha sido esa la razón por la cual ha sido como en el principio, en Génesis, que Dios es paciente? Recuerden, cuando Él hizo al mundo, el séptimo día, Él no hizo nada. Él descansó. Ven, Dios fue paciente en aquel sexto año, no queriendo que ninguno pereciera, pero que todos procedieran al arrepentimiento. Dios fue paciente. Otra vez, también en Génesis 15, 16. Si ustedes la quieren anotar, en 15, 16. Él le dijo a Abraham, allá en la tierra de los amorreos, su iniquidad. Ahora, ellos eran gentiles. Yo no te puedo llevar allá ahora mismo porque la iniquidad de los amorreos, los gentiles, no ha llegado a su colmo todavía. Pero yo los juzgaré. Yo vendré en esa cuarta generación y entonces yo juzgaré a esa nación con una vara de hierro. ¿Es correcto eso? 148. Ha sido tan extensa esa paciencia de Dios que constantemente el ministerio por medio de cintas y todo lo demás ha recorrido el mundo para ver si hay uno más. Pero quizás ese último entró recientemente. ¿Ha sido la iniquidad la razón por la cual ha estado demorando por tanto tiempo? Si Jesús es el mismo, lo cual es Él, Él es, Hebreos 13:8, su mensaje debe ser el mismo. Me estoy preparando para terminar. Su acción debe ser la misma. Si no hay pregunta en el primer y el segundo jalón, ¿hay una pregunta en sus mentes tocante el primero y el segundo jalón? ¿Se cumplieron exactamente como Él dijo? La congregación dice amén. Entonces, ¿por qué cuestionan el tercero? Ven, ¿por qué lo cuestionan ustedes? Los primeros dos fueron identificados por la Escritura. Yo les he probado a ustedes esta mañana que el tercero también está identificado por la Escritura. Miren al mundo. Vean en dónde está. Miren cómo ellos han rechazado la verdad y cómo ha sido propiamente identificada la parte profética. Ahora, ¿en dónde estamos? ¡Oh Dios, sé misericordioso! Eso hace a mi corazón sangrar dentro de mí. ¿Qué tocante a esto? ¿En dónde estamos? Recuerden, esos siete picos allá, ellos les pudieron decir a ustedes, no hay otro pico más allá de ese. Está en la divisoria continental. Divisoria continental, una serie de montañas que se extienden irregularmente de norte a sur hasta México, Centro y América y dividen las corrientes de aguas de las del este y las del oeste que desembocan en el Océano Atlántico y en el Golfo de México y el Océano Pacífico, respectivamente, en Estados Unidos. Se llama la Gran Divisoria de que corresponden a las montañas rocosas. Entra directamente en el desierto, de allí en adelante. La eternidad se establece. Hay siete picos, allí mismo en la división continental.
Eso está justo entre el bien y el mal. Y al fin de eso, el tercer jalón fue el último jalón de la cadena de montañas. ¿Es correcto eso? Bien, muy bien. Párrafo 151. Noé entró. Luego, después de 7 días, nada sucedió. Bien, en 7 días llegó el juicio. Sí, únicamente. Escuchen ahora para terminar. Sí, únicamente en el tiempo de Noé ellos hubieran reconocido esa señal. Si ellos únicamente la hubieran reconocido. Ahora, yo voy a terminar. Si ellos únicamente hubieran reconocido esa señal, el mundo de ese día. Dios probó aquí por la lectura de la Escritura hace un rato que Él destruyó a esa gente. No sin misericordia. La misericordia fue enviada a ellos por medio de un profeta. Ellos no lo creyeron. Dios es misericordioso. Él envió misericordia para ellos, pero ellos no lo recibieron. El primero siempre envía misericordia. ¿Qué si ellos hubieran reconocido que esa señal era la señal del tiempo del fin? Y cuando ellos la vieron, de repente la salvación se terminó y nadie, ven. Cuando menos se pensó, la puerta estaba cerrada. Si ellos, únicamente hubo una sola persona que reconoció esa señal, ese fue Noé y su grupo. Ese fue el único que la reconoció. Cuando esa puerta se cerró, Noé lo supo. Noé supo que ese era el fin. Él lo supo. Correcto. Si ustedes únicamente reconocieran la señal. Oh, si ellos únicamente hubieran reconocido esa señal. Cuando vieron a ese entrar allí que había estado allá con Abraham. Si ellos únicamente hubieran reconocido que ese moderno Billy Graham de ese día fue allá, él. Y un Oral Roberts. Y les predicó ese mensaje a ellos, llegando a la gente. Si ellos únicamente hubieran reconocido que esos justos metodistas antiguos y bautistas de allá del pasado fueron una señal para ellos para ese día, Lot, cuando los pecados afligían su mismísima alma. Entonces, ¿a qué se tornaron los metodistas y bautistas? A lo que Lot se tornó, la misma cosa. Pero los justos de allí salieron, seguro. Que sí, fue como cuando Billy Graham fue allá, que iban al altar para hacer una decisión, masticando chicle, dándose golpes unos a los otros, y riéndose con cabello cortado, con caras pintadas, y ni siquiera conmovidos al respecto. Billy regresa al día siguiente y dice, yo tengo 30.000 conversos, regreso en un año y ni siquiera tengo 30. ¡Oh, yo hice una decisión! Yo no me voy a ir al infierno, yo me voy a ir al cielo. Y continúan revolcándose en el pecado. Si ellos únicamente hubieran. Y luego el evangelio siendo predicado en el poder y señales y prodigios con la columna de fuego sobre eso y todo sucediendo exactamente y profetizado y establecido. Si ellos hubieran. Ellos dijeron, son un montón de santos rodadores. Es telepatía mental. Alguna clase de espíritu de brujo, un demonio, eso es todo lo que es. No lo crean, no está en nuestra organización. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si ellos únicamente hubieran reconocido la señal, si ellos únicamente lo hubieran reconocido. Jesús dijo, si tú únicamente hubieras conocido tu día, Jerusalén, si tú únicamente lo pudieras reconocer, pero dijo, tú has sido dejado bajo tu propio cuidado. Bien, si tú únicamente lo hubieras conocido. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos de los juicios que están justo para venir? Pero tú no reconociste tu día. Vosotros que apedrasteis a los profetas y matasteis a los justos. Si tú únicamente hubieras reconocido tu día. Si tú únicamente hubieras reconocido y hubieras estado al tanto de tu escritura y sabido que mi venida era una señal de tu fin. Ahora tú estás ciega. Ahora tú has sido reprendida. Tu hora llegó. Y así fue. Correcto. Si tú únicamente hubieras reconocido la hora. Párrafo 154.
Miren, cuando Jesús hizo esa declaración, el mundo siguió adelante, ¿ven? El mundo siguió adelante normalmente. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron su hora. El mundo siguió adelante. Cuando Noé entró al arca, el mundo siguió adelante. Los burladores de aquel día, ellos todavía tenían fiesta de sexo. Ellos todavía comían, bebían, se casaban, hacían las cosas exactamente como ellos lo hacen hoy. ¡Tan normalmente! ¡Ja, ja! Ese viejo santo orador cerró la puerta. ¡Miren! ¿Has oído tú alguna vez tal cosa? ¡Ja, ja! ¿Sabes lo que él dice? Que todos nosotros nos vamos a ahogar. ¡Tonterías! ¿En dónde está el agua? ¡Burladores en los días de Noé! Así será en la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, Noé reconoció la señal. La misma cosa en los días de Lot. La misma cosa en los días de Jesús. Así es hoy en día. Ellos se burlaron por última vez. Lo mismo en Sodoma. Ellos nunca reconocieron. Cuando ese mensajero estaba parado allí con el mensaje de Dios, ellos únicamente se rieron de ellos y trataron de pervertirlos a sus propios actos. ¿Es correcto eso? Vengan y únanse con nosotros. Sean uno con nosotros. ¿Es correcto eso? Vengan y únanse con nosotros. Sean uno con nosotros. Ustedes serán unos del grupo. Vengan, únanse con nosotros. Ven, ellos nunca reconocieron su señal. Párrafo 155, por último. Ellos no reconocieron que cuando ese mensaje se estaba predicando, que el mismísimo, ellos no lo podían ver, que el fuego y la ira del juicio de Dios, el fuego ardiente de azufre se estaba avivando en los cielos. Ellos no lo podían ver. Los mensajeros sí podían. Lot también lo sabía. Él sabía que estaba allí, seguramente que sí. Lo mismo es hoy en día, exactamente la misma cosa. La ira se está avivando, las bombas atómicas están colgadas, todo está a su fin. Es lo mismo ahora. Miren, hermanos, escuchen. ¿Saben ustedes? Ustedes dicen, hermano Branham, ¡oh, qué tocante a todo esto! Ustedes saben, la gente puede continuar predicando el Evangelio como siempre lo hizo. Lo que ellos llaman el Evangelio. Si pudiera haber terminado, ellos lo hicieron en los días de Noé. Ellos lo hicieron en los días de Lot. Ellos lo hicieron en los días de Jesús. ¿Es correcto eso? Aún los judíos, después de que Jesús les dijo que la ira, ustedes están en su fin, ustedes llegaron a su fin, no hay más. Ustedes llegaron a su fin. Oh, él dijo, ese santo rodador, ¿de qué escuela vino? ¿De dónde vino él? Recuerden, él estaba listo entonces para su tercer jalón. Correcto. Él dijo, ¿cuántas veces quise juntaros? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 156 al 165. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Almas encarceladas hoy. Párrafo 156. Lo hizo su último llamamiento, o mejor dicho, quise decir el ángel lo hizo, el mensajero, quien haya sido, Dios representado para este día, Dios representado en carne humana, hizo la última señal, ejecutó el último deber, todo estaba terminado para entonces. Noé predicó su último sermón, la puerta se cerró tras él. Eso fue todo. Ellos se rieron de ellos e hicieron burla de ellos. Piénselo. La gente puede continuar predicando. El concilio ecuménico se puede unir con la Iglesia Católica, como ellos lo prometieron hacer. Todas las organizaciones se pueden reunir, pero la marca de la bestia ya está allí. Ellos la toman en eso, ¿ven?
Y ellos dicen, oh, aleluya, bendito Dios, hubo muchos que fueron salvados anoche. ¿Se salvaron? Ellos bailaron en el espíritu, hablaron en lenguas. Eso no quiere decir nada, ¿ven? Oh, ellos son mansos y dóciles y humildes. Sí, Señor, ellos tienen el fruto del espíritu. Eso no es una señal, de ninguna manera. Permítanme decirles del fruto del espíritu entre Jesús y los fariseos. Veamos cuál tenía el fruto del espíritu. ¿Qué si yo me parara, como empecé a decir hace un rato, en contra de Cristo ahora por un momento? Dios me perdone por aún decirlo, ¿ven? Pero solo para mostrarle a ustedes algo. 157. ¿Qué si yo viniera a ustedes y le dijera, oigan, ustedes, congregación, ¿quién es su amigo? ¿Quién les muestra el fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso. ¿Quién los visita a ustedes en el hospital cuando están enfermos? Su sacerdote dócil. Correcto. ¿Quién es el que siempre les presta dinero cuando se encuentran en condiciones difíciles? ¿Ustedes, miembros de su congregación? ¿No van ustedes a su bondadoso sacerdote y él les presta dinero? ¿Ven? ¿Quién es el que siempre es amable y bondadoso y muestra el fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso. ¿Quién es el que estudió por años y años en las sinagogas allá, de donde provino su tatarabuelo por todo el linaje? ¿Quién es el que estudió y obtuvo trabajo duro y obtuvo los títulos de doctorado en filosofía y en leyes para saber esta palabra y pararse aquí y traérsela a ustedes cada domingo en la mañana en su congregación? Su sacerdote bondadoso. 158. ¿Quién es este renegado llamado Jesús? ¿De qué escuela vino él? ¿De qué escuela se graduó? ¿En dónde está su tarjeta de compañerismo? ¿A qué organización pertenece él? ¿Qué hace cuando todos ustedes tienen un argumento de familia? ¿Quién viene a ustedes? Su sacerdote bondadoso. Para tratar de... Y ustedes tienen un argumento en contra de este vecino aquí. Y su sacerdote bondadoso viene y los reúne. Dice, todos ustedes son hijos de Dios. No deberían hacer eso. Eso es lo que él... ¿Qué hace este Jesús de Nazaret? Destroza la cosa. ¿Qué hace él? Reprende duramente su organización. ¿Qué hace él? Le llamó al sacerdote de ustedes, un ciego que guía al ciego. Él lo llamó una serpiente en la grama. Él tomó el sacrificio que Dios ordenó y volcó las mesas y arrojó el dinero para afuera y los miró con ira. ¿Alguna vez ustedes miraron a su sacerdote mirar de esa manera? ¿En dónde está ahora el fruto del Espíritu? 159. No es por hablar en lenguas, no es por bailar en el Espíritu, no es por unirse a la iglesia, no es por el fruto del Espíritu. La ciencia cristiana le puede ganar a cualquiera de ustedes en eso, ¿ven? Y aún niega que Jesucristo era divino, ¿no es eso? Pero es la palabra, viviendo, ahí está. Si ellos únicamente hubieran mirado, él era el Mesías, él era la palabra viviente hecha manifiesta. Y un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, o una mujer, vive esa palabra, se expresa en ello. Ese es el latido del corazón del predestinado, pues la palabra del Señor viene a ellos. Ellos son la palabra para la gente, cartas leídas por todos los hombres. ¿Es verdad eso? ¿Pudiera estar el tercer halo en acción? 160. Gente en la cinta, ustedes que están escuchando esta cinta, yo quisiera que ustedes pudieran mirar a esta congregación en este momento. Yo espero que ustedes estén sintiendo de la misma manera. ¿Qué si es? Miren las escrituras amontonadas aquí. ¿Pudiera ser? ¿Es el tercer jalón para predicarle a los condenados eternamente que han rechazado el mensaje de salvación? Bueno, ustedes dicen, la iglesia va... Sí, ellos seguirán. Ellos seguirán adelante de la misma manera. Pero recuerde que todo ese tiempo Noé estaba en el arca. La novia está sellada en Cristo. El último miembro ha sido redimido. El sexto sello se ha producido el mismo. El séptimo sello lo trae a él de nuevo a la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de él. Y se sentó y reclamó lo que a él le pertenecía, lo que él había redimido. ¿Es correcto eso? Siempre ha sido ese tercer jalón. 161.
3 es perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Cristo otra vez en lo natural, entre seres humanos, como fue profetizado, como fue en los días de Lot. Oh, piensen, la gente pudiera continuar predicando, pensando que está siendo salva, creyendo que está haciendo el bien, creyendo que sus organizaciones están creciendo, seguro, y ni siquiera un solo rayo de esperanza. Y si esa visión fue eso, y ha sido tan duro contra las mujeres, nosotros hemos llegado a esa hora. La puerta está cerrada, se ha terminado y el libro ya está en su mano. Piénsenlo. 162. Permítanme decirle esto justo antes que terminemos ahora. Estoy terminando. Se cuentan que en Irlanda, enfrente del océano, había un gran acantilado que bajaba a lo largo de la orilla del mar. Y por arriba estaba esta gran colina. Y un hombre iba caminando allí un día, justo el momento que la marea subía. Y había un hombre generoso que vivía en la colina, que conocía esa marea. Él sabía la hora del día en la cual la marea iba a subir. Él sabía que a qué hora la marea subía. Y aquel hombre no le importaba a qué hora. Él era uno de esos, sábelo todo. Él tenía su propia idea. Él era un hombre atlético, una personalista inteligente, pero él no sabía la hora en la cual la marea subía. Él no conocía la región. Él no conocía la hora correcta de la señal, cuando la luna se había ocultado de la tierra. 163. Y cuando Dios alguna vez oculte su espíritu de la tierra, hermano, ella llegó a su fin. Todo se terminó. Si esa luna alguna vez se moviera de su lugar, las aguas cubrirían la tierra como estaba cuando Dios empezó en Génesis 1. Pero la luna se queda allí y cuando aún se mueve un poquito, las mareas empiezan a subir. Ese hombre sabio, anciano que vivía allí en la presencia de ellos, sabía a qué hora sucedía eso. Aquel hombre no sabía. Él nunca lo estudió. A él no le importaba tocante a ellos. Y este anciano sabio salió corriendo y dijo: mi amigo, no te atrevas a seguir más adelante. Regrésate rápidamente. Hay una pared. Tú no puedes subir la pared. Tú morirás. Las señales están indicando la hora. La marea subirá de repente con ímpetu y tú no podrás regresar. No sigas más adelante. Y el hombre se dio la vuelta y se rió de él. Dijo: tú cuida de lo tuyo. Yo sé lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y la marea lo atrapó. ¿Ve? 164. Puede ser más tarde de lo que pensamos. ¿Ve? Los atrapará a ustedes. No sigan más adelante. No lo hagan, hermanos. Si ustedes siempre han creído que soy un siervo de Dios, tomen mi palabra esta mañana. Si ustedes alguna vez lo tomaron, ya pudiera ser muy tarde. Hay tanta escritura que lo muestra que es de esa manera. Ahora recuerden, yo no digo que es, yo no sé, pero solo miren. Y yo he quitado como unas 10 páginas aquí de lo que tuve miedo a decirles. Ven, la señora Wood es testigo de eso. Y el señor Wood, cuando yo los fui a ver allá en esta mañana, yo dije, yo no les puedo decir eso. No puedo llegar hasta allí. Yo solo pondré tanto así de escritura y se las dejaré a ellos porque va a ser grabado. Eso irá. Y la gente se reirá de este mensaje. Está bien, uno de estos días será un punto de donde no puedan volver. Sigan adelante, solo sean un miembro de iglesia. Córtese su cabello, píntese su cara, sigan adelante y tomen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si ustedes quieren, hagan los tres dioses y sean unos paganos. Sigan adelante. Adhiéranse a su organización. Hagan eso si ustedes quieren. Ustedes dicen, yo bailé en el espíritu. Yo hablé en lengua. Yo lo tengo. 165. Yo he visto demonios hacer las mismas cosas. Yo he visto brujos hablar en lenguas e interpretarlas y escribir en lenguas desconocidas. E interpretarlas, beber sangre de un cráneo humano y convocar al diablo a bailar en el espíritu. Los mahometanos bailan en el espíritu de esa manera a tal grado que pueden coger astillas y metérselas por debajo de sus uñas, coger una lanza y atravesarse su cara de esa manera y sacárselas y ni siquiera sale una sola gota de sangre de ella. Los indios caminan sobre el fuego descalzo de 3 pies de profundidad y 4 pies de ancho, 90 centímetros de profundidad
times 90 centímetros o 0.6 centímetros de ancho. Soplan el carbón hasta que está blanco de caliente y no se queman sus pies y niegan que hay tal cosa como Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas. Hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 10 de noviembre del año 1963. A continuación, la hermana Reina, por favor, párrafos 166 al 176. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Almas Encarceladas Hoy. Párrafo 166. No, no, amigo, es la palabra que lo muestra. La gente y la palabra tienen que ser uno, ¿ven? Jesús y la palabra eran el mismo. Él era la palabra. Y cuando Jesús vive en el ser humano, eso lo hace a él y a la palabra lo mismo, ¿no? Su vida muestra lo que usted es. Miren, solo mírense ustedes en el espejo de Dios. Digan, ¿cómo me miro esta mañana? Mientras oramos, un hermano habla en lenguas, otro hermano da la interpretación. Mis hijos, hoy les digo a ustedes, sí, aún yo, el Dios Todopoderoso, he mirado sobre la tierra hoy. Yo he visto la maldad a la que está esta creación ha sido traída. ¿Sí? Yo veo el pecado en el que el hombre hoy se encuentra. Sí, pero ¿no sabéis que yo he hecho una gran cosa para vosotros? ¿Sí? Yo he enviado a un hombre en este último día, sí, para que él sea un vocero para esta generación. Pero yo os digo este día, mi pueblo, muchos se han burlado de su nombre, sí, ellos han vuelto sus espaldas a las cosas que él ha hablado. Pero yo os digo, aquellos que escuchen estas palabras, yo haré que grandes bendiciones vengan sobre vosotros, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Yo recompensaré este día a aquellos que sinceramente reciben estas palabras. Amén. Vagando lejos de Dios, ahora vengo a casa. Oren, si ustedes alguna vez oraron. Abre ampliamente tus brazos de amor. Señor, vengo a casa. Vengo. Mientras ustedes continúan cantando, yo les quiero preguntar algo. ¿Hay un lugar en el corazón de ustedes que parece estar oscurecido por el pecado? Si hay, ahora es el tiempo de deshacerse de él, ahorita mismo, si es que queda misericordia. Yo espero que esto no sea así. Yo espero que no esté allí. Pero, ¿qué no parece que pudiera ser? Escuchen lo que el Espíritu Santo dijo en los medios de la gente. Después que terminé, es una voz para ustedes. Y si hay, si ustedes tienen cualquier oscuridad en su vida, ¿no vendrán aquí alrededor del altar ahorita mientras continuamos cantando? Ahorita mismo. Si hay una preocupación, si hay un lugar oscuro, no lo deje para más después. Estoy esperando y confiando que esto no es así, pero será uno de estos días y pudiera ser hoy. Ahora, Señor, yo vengo. 168. Están tan apiñados que se siente el aliento del uno y del otro. Si la gente que escucha la cinta únicamente pudiera ver lo que está sucediendo ahorita aquí. Están viniendo en tropel, llorando, viniendo de todas partes. Esa visión que tuve cuando yo era un muchachito, ¿es esta la hora? ¿Es este el tiempo cuando esos seres de apariencia abrumada, tétrica, el infierno siendo creado aquí mismo en la tierra? El altar y los pasillos y todo están llenos ahorita. Si ustedes no pueden llegar al altar o a los pasillos o a alguna parte debido a estos cientos aquí, solo pónganse de pie. Si ustedes dicen, yo me quiero poner de pie y orar para que la gente sepa, o arrodíllese.
lo que ustedes quieran, oh hermanos. Ahora uno casi no puede ver a ninguno sentado. Hay gente parada por todas partes. Permítanme decir esto. Dios, no lo permitas. Dios, no permitas que lo que yo dije esté aquí ahora. Permítanme que yo lo entienda todos. Dios, no lo permitas. Ay, yo tengo hijos que no están adentro. Yo tengo dos hijas y un hijo. Yo tengo hermanos. Yo tengo a mi familia que no está adentro. Dios, no permitas que la gracia nos haya dejado, que todo esto únicamente sea un fingimiento. Queda gracia, Señor. Permíteme estar errado en esto, Señor. Permite que yo esté errado en esta ocasión, que yo, que no sea así, que la gente todavía pueda ser salva. Concédelo, Señor. Te pido y encomiendo esta audiencia a ti ahora, en el nombre de Jesucristo. Todos oren ahora como si, ¿qué si fuera? Miren, yo no sé si es, pero ¿qué si fuera? Ustedes oren a su manera. Ustedes solo oren de la manera que ustedes quieran orar. ¿Qué si esto fuera la verdad? ¿Qué haríamos, amigos? ¿Qué haríamos? ¿Qué va a suceder? Ahora oren todos, solo clamen, solo oren de la manera que ustedes quieran, solo clamen a Dios a su propia manera. Oh Dios, tus brazos de amor, oh Señor, yo vengo al hogar. 170, Señor, era mi intención hacerlo hace mucho tiempo, he esperado mucho tiempo, Señor. ¿Es este? ¿Se ha terminado? Oh Dios, abre tus brazos de amor y recíbeme. Algo en mi corazón está implorando eso, Señor. Ábrelos una vez más. Si mi nombre está en el libro del Cordero, háblame ahorita, Señor. Permíteme recibirlo ahora mismo, ahorita mismo. Por favor, hazlo, Dios. Vengo al hogar, oh, para nunca. Yo ya nunca más vagaré, Señor, más vagaré. Abre ampliamente tus brazos de amor. Oh, Señor, yo vengo. La Biblia dice que cuando ellos reconozcan a Jesús, que cada uno de ellos llorarán como se llora por hijo unigénito que ha sido matado. Vengo al hogar. Ustedes afuera, ustedes en sus automóviles, oyendo por onda corta, ustedes que están parados por todo el edificio, muchos de ustedes solo reclinen su cabeza contra el edificio y digan, Señor Dios, ten misericordia de mí. Sean mucho, muy sinceros, amigos. Piensen en qué hora estamos viviendo, en dónde estamos. Amor, Señor, vengo al hogar, vengo al hogar. 172, Señor Jesús, yo he hecho lo mejor que puedo. Yo he hecho todo lo que pude hacer. Concédelo, Señor, que las puertas de misericordia todavía estén abiertas. De estos centenares, literalmente centenares, buscándote en este momento, borra toda mancha pecaminosa, Señor, y recíbelos hoy. Yo imploro con todo mi corazón, mientras vemos no únicamente a alguien hablando, sino la Escritura misma, trayéndonos a esta hora y esa visión, siendo yo un muchachito, viendo a esa gente en esa condición, y ahora el pensar que el infierno mismo, que la misericordia ha sido borrada en la tierra, de la tierra, y ahora el infierno mismo está aquí, y la gente, Señor, está en esta condición espantosa. Oh, poderoso Dios, en esta iglesia elegida te pido, Dios, que tú derrames tus bendiciones, que ellos puedan recibir un ministerio de testimonio como Lot lo tuvo, como Noé lo tuvo, como Jesús lo tuvo, para los perdidos eternamente, si es que está aquí, que ellos mismos estén sellados dentro del reino de Dios, dando testimonio que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Señor, que tú recibas nuestra petición mientras imploramos en el nombre de Jesús. 173, solo oren de la manera que ustedes quieran orar ahora. No estén apresurados, no estén apresurados. ¿Qué si usted es el último nombre en el libro? Yo vengo al hogar, vengo al hogar.
Vengo al hogar. Hermano Neville, vaya usted allá y ore por ellos. El pastor va a orar ahorita con ustedes. Mientras ustedes están orando, yo cantaré. Abre ampliamente tus brazos de amor, Señor. Yo vengo al hogar, vengo al hogar, vengo al hogar, para nunca más vagar, sí, Señor. Abre ampliamente tus brazos de amor, Señor. Yo vengo al hogar, vengo al hogar, vengo al hogar, para nunca más vagar. Abre ampliamente tus brazos de amor, Señor. Yo vengo al hogar. El hermano Branham y la congregación canta la alabanza escrita arriba, mientras el hermano Neville ora. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, como es hoy, estamos muy contentos que tú nos hayas dado, como lo has hecho, este momento de oportunidad para poder considerar nuestros caminos delante de ti. Mi Dios, hoy, de lo profundo de nuestra alma, clamamos a ti, Señor, a favor, no únicamente de nosotros mismos, sino de los unos para los otros. Permite que esta hora, Dios, sea el momento, esta mañana, Padre, cuando tú, si tú todavía has extendido misericordia, Padre, sea así, que estos quienes este día han renunciado a todo su orgullo, vanidad y otras cosas, Señor Jesús, hoy te pedimos que tú concedas que los que están arrodillados y están inclinando su rostro por todo este edificio, oh Dios, permite que esa voz del cielo hable esta mañana. Da una seguridad, Señor. Permite a estos hombres, que son hombres y mujeres que están muriendo, Jesús, permítenos tener este día la consolación de ese testigo descendiendo del cielo esta mañana. En el nombre de Jesucristo estamos implorando, Señor, si hay todavía una extensión de misericordia por medio de la sangre, permite que venga sobre cada uno hoy, debido a que han venido, que así sea hoy. El hermano Neville continúa orando y que cada uno, Señor, esté resuelto en este día, que tú eres el Dios Todopoderoso. Si esta es la extensión de misericordia, que sea para cada uno individualmente. Concédelo, Señor. Sea así, Padre, y que la paz de Dios, que siempre ha pasado todo entendimiento, permítela que venga otra vez a corazones que esperan. Sí, Señor, permite que esta sea la honra. Sí, creemos que tú has oído desde el cielo. Dios, concédelo, lo que esté destinado para nosotros. Si es que se ha terminado, entonces, Señor, sabemos lo que es el fin. Sí, Señor, pero si no es, que el testigo venga. Sí, Señor. Que estos que han venido, que ellos encuentren paz este día. Concédelo, Señor, por medio de Jesucristo, y en su nombre lo pedimos. Amén. 174. Señor Jesús, te pido que tú salves a Rebeca y a Sara y a José y a ellos también, Señor. No permitas que esto le suceda a mis hijos, Señor. No permitas que le suceda a mis hermanos y a mis amigos. Concédelo, Señor. Nosotros no sabemos, pero estamos viendo algo, Señor. Es una señal delante de nosotros que ahora nos acude. Concédelo, Señor. Llévanos a todos nosotros más cerca de ti rápidamente, Señor. Te amamos y te necesitamos. Sea así, Padre. Que el Espíritu Santo nos dé consuelo en nuestros corazones ahora. Pedimos que podamos ser testigos para ti en esta hora, pues sabemos que esto tiene que suceder. Ha sido predicho a través de las edades y lo debemos afrontar, que estamos en el tiempo del fin cuando vemos estas señales apareciendo. Sabemos, y ha sido dicho por muchos años ahora, que esta cosa sucederá. Ahora lo vemos ya aquí en nuestra puerta, la grande y poderosa ira de Dios moviéndose por las calles, sacando a los incircuncisos. En donde no hay sangre en la puerta, el ángel de muerte visita, y ellos siguen adelante viviendo, pero muertos mientras viven, sin misericordia, sin Dios, y nunca pueden ser salvos. Dios, ¿cómo te damos gracias por estos que están salvados, como nosotros,
Qué gran bendición es para nuestros corazones estar adentro ahora, debajo de la sangre, mientras ese último ángel pasa por la tierra, sacando a aquellos fuera de la sangre. Ellos murieron sin misericordia. Ese fue el último jalón de Moisés. El primero, un hombre joven hablándole a Israel. El segundo fue allá a liberarlos. El tercero fue el último mensaje. Los milagros habían sido hechos y Moisés iba en camino a la tierra prometida con los redimidos. Oh Dios, sé misericordioso, te lo pido en el nombre de Jesús. 176. Ahora me gustaría pedir esto. Ustedes que están orando, ustedes que sienten que recibieron misericordia y que Dios sienten que ustedes están en el reino de Dios, sienten que de una manera u otra ustedes han sido anclados, que en Cristo ustedes tienen fe para creer que son cristianos, que son nacidos de nuevo y saben que son cristianos y no tienen duda. Quisiera que todos se pusieran de pie. Ustedes que quieren eso, creen eso, que esa misericordia ha sido extendida a ustedes ahora y que ustedes son cristianos y creen que la sangre está aplicada en su corazón y que ustedes son perdonados de todo pecado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Y finalizando con este glorioso mensaje, almas encarceladas, hoy servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963, los últimos párrafos, 177. Esto fue una cosa muy dura para hablarles a ustedes, hermanos. Yo estoy tan contento de ver a la gente de pie por todas partes. Y ustedes, yo estoy tan, yo no sé si esta cosa es verdad, pero tiene que ser de esa manera. Algún día, ven, tiene que llegar a eso y pudiera ser ahorita. Ven, en todo respecto, al mundo seguirá adelante. La gente todavía irá al altar, ellos todavía clamarán, pero eso no hará nada de bien. Ven, ellos estarán en su fin. Ven, todo habrá terminado. No habrá misericordia, recuerden eso. Y el templo se llenó de humo. Él es inmundo, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No hay más misericordia cuando el cordero toma libro. Eso es todo. Todo allí se termina. Y mucho parece que pudiera ser ahora. Quizás tengamos otro día. Quizás hoy es ese día, quizás mañana es la, quizás esta noche es la última noche, quizás este es el último año. Yo no sé, amigos, yo les estoy diciendo que yo no sé, nunca se me dijo. Pero cuando Dios tome ese último nombre de ese libro de vida y lo redime, todo allí se termina. Ven, ya no puede haber más redimidos, de todas maneras. Ya no puede haber más de todas maneras. Eso es todo. Todo se terminó. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? La congregación dice amén. Muy bien. Es la verdad. Ahora, debido a que sí sentimos, yo veo a esta congregación a la que le he predicado y advertido todos estos años y veo un mensaje como este que yo lo presenté en una forma más leve. Solo recuerden. Yo lo digo así para que ustedes lo entiendan. Una forma más leve. Otras cosas más los pudiera haber casi trastornado, ven, pero yo no lo omití. Sentí hacerlo, porque yo no estoy seguro. Y si yo no estoy seguro, ¿en dónde estoy caminando? Caminaré despacio, ven, pero solo les quería informar eso. Párrafo 179. Escuchen. ¿No están ustedes contentos? ¿Pudiera haber algo más grande que ustedes pudieran pensar que han hecho en su vida? ¿Qué si se ha terminado ahora? ¿Qué si todo se ha acabado? ¡Ah! Usted dice, hermano Branham, quizás, y yo sé. Ellos pueden seguir adelante. Ellos lo hicieron cada vez. Yo ya he explicado eso y lo probé por la escritura. Ven, el mundo continuó como siempre, pero había llegado a su fin. Ven, ven.
La locura de la predicación salva al perdido. Es locura para el hombre, pero es la sabiduría de Dios. ¿Ven? Dios es espíritu. Él obra en maneras espirituales, ¿ven? Para ejecutar sus maravillas, maneras maravillosas. Pero nosotros somos humanos, somos finitos. Nosotros no sabemos, solo miramos lo que podemos ver, pero algo dentro de nosotros. Cuando usted salga de este edificio aquí, si usted nunca había tenido vista en su vida, nunca había visto la luz del sol, usted sabría que pasó de este edificio aquí a la luz del sol o a algo. Estaría cálido, usted lo pudiera sentir. Si no hay un sentido de su cuerpo para declararlo, usted sabría. O no tuviera sentido de la vista para verlo, ni manera para ver los árboles verdes, para ver la naturaleza. Usted no tiene vista, no tuviera vista, o nadie lo tuviera. Usted sabría que estaba en la presencia de algo, porque su sentido del tacto le declararía a usted eso. Usted sabría eso. Si yo intentara decirle a usted, es el sol, se refleja, muestra cosas, ven. Usted sabría que estaba allí porque podría sentirlo con su sentido del tacto. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Párrafo 181. Ahora, nosotros sabemos que Cristo está aquí. Ven, quizás ustedes no lo ven a Él con sus ojos. Ven, quizás no. Pero por medio de la visión, yo les digo a ustedes, Él está aquí. Nosotros lo sentimos. Nosotros sabemos que hay algo aquí que nuestros sentidos no declaran. Es el Espíritu de lo declara. Que Cristo está aquí. Yo siento que Él nos ha redimido. Yo siento que nuestros nombres están en su libro. Yo creo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Yo los amo. Y yo sé que ustedes se aman unos a los otros. Oh, bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión. Los unos con los otros, igual a lo celestial. Siempre nos deberíamos sentir de esa manera unos a los otros, ¿ven? Nos debemos sentir de esa manera unos a los otros, ¿ven? Porque así como nos amamos unos a los otros, amamos a Dios. Pueden odiar a su hermano a quien ustedes han visto y decir que aman a Dios a quien ustedes no han visto. Debemos amarnos unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este que no ponga su vida por sus enemigos, para que así pudieran llegar a ser sus amigos. ¡Oh! ¿Saben ustedes esa alabanza? Bendita sea la unión. ¿No es maravillosa? ¡Bendita sea la unión! Nos daría un tono en esta hermana allí. Tóquelo solo un momento. ¿Qué si todo se ha terminado? ¿Qué si el tercer jalón que está surgiendo ahora es para predicarle a los perdidos? ¿Qué si todos los tipos van a ser manifestados ahora? Y nosotros estamos adentro. Y nosotros estamos adentro. ¿No sería eso maravilloso? ¡Qué compañerismo! ¡Oh, bendita sea la unión! Esto es lo que lo hace, que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros. Igual, siga adelante. Párrafo 183. ¿Qué fue eso? Compañerismo de mentes semejantes. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ven. Nosotros tratamos de hacer a Dios un mandadero. Uno que lleva recados o algo. Dios, haz esto, haz eso. Jesús dijo, orad, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Entonces, el cielo es traído a nosotros, y nosotros somos llamados al cielo, y estamos sentados ahorita en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos nosotros creemos que ese mensaje es la verdad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos redimió. Cerremos nuestros ojos ahora y levantemos nuestras manos mientras la cantamos. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión, los unos con los otros, igual, continúo tocándolo. Párrafo 184. Miren, no haya una sonrisa. Este no es tiempo para sonreír. Con la sinceridad más profunda, mientras esa alabanza está siendo tocada, estrechemos manos con alguien al lado de ustedes. Digan, Dios lo bendiga, cristiano.
con sinceridad. Dios lo bendiga, hermano Neville. Hermano Neville dice, Dios lo bendiga, hermano Branham. 59 años de edad, correcto. Una caminata larga. Dios lo bendiga, hermano. Ahora levantemos nuestras manos hacia él. Al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidos están nuestras almas deseando vernos otra vez. 185. Ahora, inclinemos nuestros rostros y juntos, sin saber en este momento lo que nos depara el futuro, sin saber si todo se terminó. Yo no sé, no lo puedo decir, no lo puedo decir, yo no sé. Pero a la luz de los hechos que hemos revelado esta mañana, oremos la oración que el Señor nos dijo que oráramos. Aún así, si así es, que venga tu reino, hágase tu voluntad, hagámoslo juntos. El hermano Branham y la congregación dicen en la siguiente oración, en unísimo Mateo 6, 9 al 13. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahora con nuestros rostros inclinados. La Biblia dice, ellos cantaron un himno y salieron. Recuerden, cuando ellos hicieron eso en la escritura, fue porque aquellos habían crucificado el ministerio del segundo jalón de nuestro Señor. Y el tercer jalón estaba lista para empezar. Unas cuantas horas después de eso, Él descendió al infierno y les predicó a los perdidos que habían rechazado la misericordia que fue para ellos. Un tono de mi fe espera en ti, mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz, a ruda lid iré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad. Por la eternidad te alabaré. 187. El Señor los bendiga y haga su Hijo y su gracia resplandecer sobre ustedes, y que el Señor les dé vida eterna y sea con ustedes aquí en este mundo y en el mundo venidero y en la vida eterna, que ustedes les sirvan por todos los millones del tiempo que están por venir. Si este es el tiempo y hemos llegado a ese lugar, yo no me avergüenzo de lo que yo he predicado. Y si cada ministro se tiene que parar con su congregación y ser juzgado, como lo vi en la visión, yo estoy agradecido por el evangelio que yo he predicado, porque es el mismo evangelio que Pablo y ellos predicaron. Yo estoy contento por ustedes, yo estoy contento que han recibido a Cristo como su Salvador. Ámenlo. Y los veré a ustedes esta tarde, si es la voluntad del Señor, a las 7 en punto, aquí en la iglesia. Dios les bendiga. Están despedidos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Que quede guardada en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio para nosotros el continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de estos mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula
el que está en vosotros. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963, como dijo el profeta, hoy en la tarde y noche. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, el que está en vosotros, del año 63, 11, 10, párrafo 1. Gracias, hermanos Neville. El Señor les bendiga. Permanezcamos de pie solo un momento mientras oramos. Inclinamos nuestros rostros ahora y todos aquellos que quisieran ser recordados en esta oración, levanten sus manos y digan, Dios, yo soy santísimo y benévolo Dios. Traemos a este pueblo ante ti con las peticiones que ellos tienen. Ellos pidieron ser recordados y Señor, también mi mano está levantada. Ruego que seas misericordioso con nosotros. Tú conoces nuestras necesidades y oraríamos como tú nos enseñaste a orar. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, rogamos esta noche por misericordia y por libertad del Espíritu, que podamos ser capaces de traer a la gente la verdad del Evangelio y lo que creemos que es el mensaje de esta hora para la iglesia. Señor, esperando que seamos una porción de esa iglesia que será llamada fuera en los últimos días. Padre, si no somos esa porción, entonces revélanos qué debemos hacer para ser esa porción. Y danos gracias por poder en esta hora de pruebas que está sobre la tierra para probar a todos aquellos que habitan aquí. Danos de tu Espíritu Santo para que nos dirija y nos guíe, que por fin podamos al final venir a ti en paz para esa vida eterna que todos los creyentes han esperado desde el principio del tiempo. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. 3. Estoy realmente agradecido por el privilegio de estar aquí esta noche. Esta noche por la gracia de Dios que nos ha sido dada a través de Jesús. Luego acerca del mensaje de esta mañana, ahora quiero que cada uno entienda completamente. Ahora, estoy confiando en Dios que no es en ese tiempo, ¿ven? Pero el mensaje es verdadero. El mensaje es verdadero. Será, eso será en algún tiempo. Si este no es ese tiempo y se parece tanto al tiempo, al grado que me sentí como Pablo de antaño, quien dijo, ¿por qué no he ruido de anunciaros todo el consejo? ¿Ven? Todo lo que será hecho. 4. Una cosa que hice esta mañana. Y me apena el haberlo dicho. Yo mencioné el nombre de un hermano que yo creo que está mal. Yo debería haber hecho eso. Yo no debería haber hecho eso. Nunca menciono el nombre de una persona. Y si sucediera que la cinta llegara a sus manos, yo... Quiero verlo y hablarle con él porque pienso que el hermano es un gran hombre, es un buen hombre que ha predicado aquí mismo desde el púlpito, el hermano David Duplessis. Y no era mi intención mencionar su nombre. Yo estaba preocupado acerca del mensaje, etcétera, acerca de qué si es este tiempo y mencioné el nombre del hermano. Yo no hago eso. Siento haber dicho, yo amo al hermano David Duplessis. Él es el nuestro hermano. Y yo pienso que un hombre inteligente como ese debería estar más instruido en la escritura. Les diré lo que es. Es la plática que tuvimos, David y yo. 5. En una ocasión, él habló por mí en las reuniones. Él predicó desde este púlpito o en las iglesias antiguas, aquí mismo desde el púlpito. Y su hermano, justo, era mi intérprete en Sudáfrica, donde... voy a regresar. Y ellos son de una familia muy fina, un hogar pentecostal, una persona muy fina. Creo que David fue una vez el presidente de las asambleas pentecostales mundiales y en la conferencia mundial pentecostal. Él fue uno de los presidentes y más tarde vino a los Estados Unidos y se estableció allá en Texas con el hermano Gordon en 6 y luego comenzó a predicar alrededor en diferentes lugares. 6. Pero lo que fue donde yo pienso que nuestro precioso hermano cometió un error, a lo cual yo estoy sujeto a cualquier otro, él comenzó a lidiar con la gente de importancia.
y se mantuvo hablando acerca de la Universidad de Princeton y los lugares que lo estaban invitando, pensando que él estaba haciendo lo correcto, pero estaba alimentando a la máquina con paja, ¿correcto? ¿Ven? Y qué regocijo, no solamente eso, sino que los hombres de negocio del Evangelio completo, los cuales patrocinan mis reuniones alrededor del mundo, ¿ven? Yo amo a esos hombres, ¿ven? Pero ciertamente no estoy de acuerdo con ellos sobre los principios que ellos están. Ellos se han alejado de los principios con que comenzaron y ahora han llegado a ser como cualquier otra organización o cualquier cosa, ¿ven? Y lo que es eso, ellos no están tratando de permanecer como pentecostales, sino que están tratando de mezclar a los pentecostales con los demás. ¿Siete? A mí me parece que el hermano Duplay, un hombre maravilloso y fino como ese, conocería lo suficiente acerca de las escrituras que cuando él viera a la Virgen durmiente tratando de comprar aceite, el tiempo ya habrá pasado. ¿Ven? Recuerden, cuando ella vino a comprar aceite, ya no había aceite. Esa es la escritura. Y ella dijo, danos de vuestro aceite a la iglesia. El hermano Abraham toca el púlpito 4 veces, pero ella no lo recibió. Ella pudiera brincar para arriba y para abajo, hablar en lengua y cuanto más, pero de acuerdo a la propia palabra de Dios, ella no lo recibió. ¿Ven? Y ella estaba en las tinieblas de afuera. Y allí fue el lloro y el crujir de dientes, cuando la novia elegida ya había entrado. La Virgen prudente tenía aceite en su lámpara. 8. Ahora, yo conozco a otro hombre. Algo que sucedió el otro día, lo que es que esta gente es tan amable, ¿ven? Obtienen un poco de, ustedes saben lo que quiero decir, un poco de influencia entre la gente. Y lo primero que sucede es que sienten que es Dios haciendo eso. Y muchas veces es el diablo haciendo eso, ¿ven? Jesús tuvo una oportunidad de venir ante Herodes. Él tuvo la oportunidad de aparecer ante muchos y ellos querían usarlo como algo para entretenerlo, ¿ven? Eso es lo que están tratando de hacer con los pentecostales. Los pentecostales salieron de esas cosas para ser diferentes. Y ellos se vuelven otra vez como un puerco al lodazal, un perro a su vómito. Y ahora están en el concilio ecuménico. ¿Ven? Es una lástima, es una vergüenza. 9. Que Dios me mantenga pequeño y humilde para que así Él pueda revelar su verdad. ¿Ven? Nunca quiero hacer eso. Ni luces brillantes, ni resplandor, ni destello del mundo. Déjeme tomar el camino con los pocos despreciados que son del Señor. Déjeme permanecer con la palabra. 10. Ahora, hablando del concilio ecuménico, conciliándose con el Vaticano, ¿creen ustedes que podrán conciliarse en cuanto a la palabra? Pudiera hacerlo en cuanto a organización, pero no con respecto a la palabra, eso es cierto. Así que no hay nada en qué comprometerse, ¿ven? Una organización es todo lo mismo, todo igual, están perfectamente en línea, la madre y la hija. Pero cuando se trata de esta palabra, estoy tan en contra de los metodistas, bautistas y presbiterianos, como lo estoy en contra del catolicismo, porque de acuerdo a esta palabra son madre e hijas. Es esta la palabra por la cual yo me mantengo firme, ¿ven? Esta, por cada palabra de ella. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Tenemos unos minutitos, vamos a continuar en los párrafos 11, dice, y recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El que está en vosotros, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Párrafos 11 dice, ahora, este precioso hermano, él y su esposa son muy amigos míos. Muchos de ustedes vieron la revista. ¿Cómo fue que este precioso hermano enviado de Dios pudiera aún dejar que su esposa, alguien le dijo que se miraba como Jacqueline Kennedy, y ella se arregló el cabello con uno de esos grandes cortes y cosas? ¿Qué es? Ella se asocia con esa clase de gente todo el tiempo. Y finalmente, un buen hombre, al tomar una mujer mala, o ella se convertirá en una buena mujer, o quiero decir, un buen hombre tomando una mala mujer, o ella se convertirá en una buena mujer, o él llegará a ser un hombre malo. Dígame con quién anda y le diré quién es usted. Ven,
pájaros del mismo plumaje se juntan. ¡Aléjense de las cosas brillantes! Párrafo 12. Entré a una mina al otro día, ya en la cima de las montañas en Arizona, en la línea con México. El hermano Sudman sentado aquí y yo estábamos allá. Y entré allí y escarbé un montón de... Se mira exactamente como oro. Pero la única manera de saber que no es oro es porque brilla más que el oro. Eso brilla. Y el oro no brilla, sino que resplandece. Amén. Ven, y lo que le llaman es oro falso. Ni siquiera vale tanto como la piedra donde se encuentra. Es llamada pirita de hierro. Pienso que los científicos dicen que las aguas y los ácidos que gotean y cosas nunca llegaron allí lo suficiente para endurecerlo y traerlo a un punto para convertirlo en oro. Así que, ¿qué brilla mejor? Pero no contiene la química. Y así es mucho cristianismo manufacturado. Ven, brilla como Hollywood, pero la iglesia resplandece con el evangelio. Ven, amén. Párrafo 13. Ahora, Billy me acaba de mostrar cómo una hermana de aquí fue lo suficiente amable para obtener esta revista Life. Y mandó a ampliar esta fotografía de los siete ángeles y la mandó a hacer y me la envió. Esa es la fotografía. Y si ustedes notan aquí, mientras se iban ascendiendo otra vez de regreso, cuando los ángeles habían traído su mensaje, estaban en la forma de una pirámide, exactamente como les había dicho que sería, 3 meses antes de que sucediera. ¿Es correcto? La congregación dice amén. Y el ángel notable con sus alas atrás, a su lado, estando atrás. ¿No recuerdan ustedes? Dije, él tenía su cabeza viniendo a tal velocidad. ¿No ven ustedes las alas allí? Y allí está el ángel, allí, exactamente de la manera que fue dicho. Por último, párrafo 14. Ahora, solo Dios puede hacer eso. También tiene una fotografía aquí de una mujer que dijo, muchas veces la gente dice en el discernimiento, esta persona tiene una sombra de muerte, una sombra oscura. Ellos dicen, bueno, él solo dice eso, ven, esa es la gente que no puede llegar hasta el final. No puede ver eso. Ellos pueden gritar con ustedes, pueden platicar con usted. Pero cuando es cuestión de realmente creerlo todo, alma y cuerpo, no pueden hacerlo. Así que ven ustedes, si Dios está en el asunto y diciendo la verdad, este es el último tiempo de la historia. Esto es lo último de la historia del mundo. Está terminándose. Algún día ya no habrá más tiempo. Dios está confirmando todo espiritualmente y científicamente. Cuando yo era un muchacho dije, una columna de luz parece una estrella. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura a partir de los párrafos 15 de este mensaje glorioso, el que está en vosotros. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 10 de noviembre del año 1963. Nos despedimos con una oración. Oh, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, todo está dicho, solo que necesitamos que arda nuestros corazones, oh Padre. Estamos en este espacio llamado tiempo y tú nos diste el privilegio de evidenciar todo, Señor. Ver todas las cosas que están sucediendo, ese es lo más maravilloso. Por eso te agradecemos por lo que nos has enviado a existencia en este último tiempo, porque hubiese sido tan fácil para ti, oh Padre amado, enviarnos a existencia en otro tiempo, pero tú enviaste con ese armamento, Señor, bien preparado para este último tiempo. Águilas de este último tiempo, y tú enviaste una comida especial para esos águilas, oh Padre amado. Enviaste también esa sabiduría de Salomón en este último tiempo, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, en gratitud de todo lo que has hecho con nuestras vidas, oh Padre. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Señor Dios, guíanos cada momento, cada instante, Padre, porque tiempo ya no hay más, oh Padre. Ayúdanos, bendice grandemente el alma, el corazón que ha estado también en la cena, que está escuchando, repurando, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
tanto los siete sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída, Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel.